Buenos días. Buenos días. Sean todos bienvenidos a la final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2017 en la provincia de Panamá. Les saluda Luis Sisión y les estará acompañando como maestra de ceremonia. Saludamos a las autoridades del Ministerio de Educación, Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros y Faru, Autoridad Marítima de Panamá, representantes del gobierno local, patrocinadores, invitados especiales que nos acompañan, miembros del jurado calificador, estudiantes, profesores, padres de familia. También saludamos a todos quienes nos ven a través de Facebook Live en nuestro fanpage Oratoria Panamá. Estamos por iniciar una fase importante para el Concurso Nacional de Oratoria en su etapa regional. Finalmente conoceremos a quién representará a la provincia de Panamá en la gran final del concurso el próximo domingo 19 de noviembre en el Teatro Anayansi a las 6 de la tarde. ¿Dónde están las barras de la mañana de hoy? Se vive la emoción. Se vive la emoción del concurso acá desde el Teatro Ascanio Arosemena. Les comento que son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida, participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación, el Concurso Nacional de Oratoria, el cual es una iniciativa liderada por una gran alianza público-privada en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para esta final regional junto a sus profesores asesores. Del Instituto Atenea, María Gabriela Jones y su asesor Ángel Gómez. Del Instituto Pedagógico, Isabel Brose y su asesor Raúl Ramos. Del Instituto Episcopal San Cristóbal, Sofía Toral y su asesora Carla Boyce Smith. Del Oxford International School, Caroline Carson y su asesora Isolda de León. Del Centro Educativo Monseñor Francisco Beckman, Jesse Barreno y su asesora Elvia Portillo. Del Instituto Fermín Nodó, Nicole Slosh y su asesora Argelis Palma. Del Colegio de La Salle, Lucinda Salado y su asesora Omaira Atencio. Del Colegio Bilingüe de Panamá, María Rodríguez y su asesora Edilma Gallardo. Del Colegio Nuestra Señora del Carmen, Ana Lucía Salazar y su asesora Irina González. Del Colegio de Panamá, Montserrat López y su asesora Miriam Almanza. Del Centro Educativo El Buen Pastor Giré, Kimberly Pinzón y su asesora Esther Lafrontier. Del Instituto Técnico Don Bosco, José Luis Delgado y su asesora Mercedes Poveda. Del Colegio Episcopal de Panamá, Nicole Montúfar y su asesora Neira Mejía.
del Instituto América Bélgica de León y su asesor Rodolfo de Gracia. Del Colegio Claret Nayi Spence y su asesora Idarene Estrada. Del Instituto Sun Yat-sen, Laura Victoria Tuñón y su asesora Yamilet Rojas. De la Academia Hebrea de Panamá, Rami Atie y su asesor Danis Castro. Del Instituto Panamericano, Ana Isabel Vanegas y su asesora Carmen de Green. Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la ministra de Educación, Marcela Paredes. Estimados estudiantes, hemos llegado a la etapa regional de este concurso nacional de oratoria. Gracias a su esfuerzo y a la motivación de sus padres, de sus compañeros y especialmente de sus profesores, ustedes han podido construir un relato que refleje la cultura marítima nacional, especialmente al cumplirse este año 100 años abanderando buques, uniendo mares, puertos y personas. Este es el tema con el que este año el Concurso Nacional de Oratoria nos invita a reflexionar sobre el caudal de oportunidades que tiene nuestro país al ser el corazón de las Américas. Para el Ministerio de Educación es un honor ser parte de esta plataforma que estimula su pensamiento crítico, así como la participación ciudadana y el debate nacional. Jóvenes concursantes, ustedes tienen una oportunidad única en sus manos y en las manos de toda su generación. Está el contribuir a mantener nuestro liderazgo como país en el abanderamiento de naves. Con la expresión de sus ideas, ya ustedes están dejando un legado. Ya son ganadores. Éxitos. Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación. Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. Los jóvenes tienen la capacidad de transformar nuestra sociedad y con su liderazgo dirigir y marcar el futuro del país. En Caja de Ahorros somos testigos de su talento y fieles admiradores de su ingenio, tenacidad y ganas de superación. Esta etapa regional de Concurso Nacional de Oratoria 2017 es apenas el comienzo de una de las mejores experiencias que tendrán en su vida personal y profesional. Ustedes son los dueños de sus destinos y quienes tienen la potestad de hacer oír su voz, sus ideales, sus sueños y esperanzas. Este año queremos escuchar sus aportes con el tema Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas. Considerando nuestro rol en el comercio marítimo internacional y nuestro liderazgo en el abanderamiento de naves. Ya son triunfadores al ser parte de este concurso que une a todo un país y que brinda la oportunidad a los jóvenes estudiantes de demostrar sus conocimientos y habilidades. Invertir en la juventud es crear una sociedad más equitativa, pues los estudiantes que se sumergen en esta aventura dejarán un legado para las presentes y futuras generaciones. ¡Mucha suerte, muchachos! Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su provincia. Felicidades por este importante logro y representar las voces de los jóvenes de la provincia de Panamá. El año pasado, esta provincia estuvo representada por Efraín Castillo, quien lastimosamente no nos acompaña. Sin embargo, resaltamos su destacada participación dejando en alto a la provincia de Panamá, por lo que pedimos, reconozcamos su talento con un caluroso aplauso. La ardua y difícil tarea de seleccionar a los ganadores en estas finales regionales recae en un selecto jurado. Conozcamos más de ellos.
Estos son los jurados de las finales regionales del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Jurado de contenido, Elena de Olmedo, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá. También ha tomado cursos de Derecho Marítimo Internacional. Abogada con vasta experiencia en el tema de registro de buques, contribuyendo desde hace 33 años en el liderazgo que Panamá tiene a nivel mundial, ejerciéndolo como jefa del Departamento de Registro de Buques, entre otros cargos en la Autoridad Marítima de Panamá, docente universitaria y encargada de capacitar a cónsules a nivel internacional sobre los diversos servicios que brinda la institución. Jurado de Lenguaje, Maida Díaz. Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Ha tomado cursos del doctorado en Filología Románica del Instituto Miguel de Cervantes Saavedra en Málaga, España. Licenciada en Filosofía y Letras con especialización en Español y profesora de Segunda Enseñanza con especialización en Español. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. Ha sido jurado en el concurso literario Ricardo Miró y en otros certámenes. Actualmente es catedrática titular en el Departamento de Español de la Universidad de Panamá. Jurado de Proyección, Heidi Soto. Actriz, productora, directora y locutora, egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Ha tomado diferentes cursos nacionales e internacionales de actuación, casting y doblaje de voz. Dos veces ganadora como actriz secundaria a los premios Escena del Teatro Panameño. Actualmente imparte cursos de actuación y dirige diversas obras a nivel comercial, escolar, empresarial y comunitario. Es propietaria de la compañía productora El Telón y la Academia de Arte Escenarios. Jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco, economista y magíster en economía y políticas públicas. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, respectivamente. Cuenta además con un posgrado en pedagogía y cursos en diversos temas socioeconómicos recibidos a nivel local e internacional. Actualmente labora en Cable & Wireless Panamá y es el coordinador general del Concurso Nacional de Oratoria. Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor, analista y profesor en temas económicos y sociales. Resaltamos la importante labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales, con el fin de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final. La labor de los miembros del jurado se regirá estrictamente por el reglamento y bases del Concurso Nacional de Oratoria 2017, los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso. A continuación, una breve explicación del sistema de calificación. Sistema de calificación del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Todos los estudiantes participantes de la final regional se presentarán en tres rondas. En la primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal: Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, en un tiempo máximo de 2 minutos y medio y mínimo de 2 minutos. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta formulada por el jurado calificador, con la cual se evaluará el desempeño espontáneo en un tiempo máximo de 1 minuto. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación asignado por el jurado calificador en un tiempo máximo de 1 minuto y medio y mínimo de 1 minuto. Con antelación, contarán con 3 minutos para prepararse junto con su profesor asesor. El sistema de calificación evaluará 3 criterios: contenido, lenguaje y proyección. En cada uno de estos se evaluarán diversos elementos. En contenido se evaluará estructura, información, valor y efectividad, teniendo un peso de 40%. En lenguaje se evaluará dicción, gramática y selección,
lo que aporta un 30%. En proyección se evaluará postura, manera y voz, teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación con sus respectivos elementos en cada una de las rondas en la que el estudiante se presente. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por los jurados se le restarán las penalizaciones por tiempo. Un punto por cada 5 segundos fuera de tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el tiempo máximo. Resultados. La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40%. Los estudiantes que obtengan las 6 puntuaciones más altas correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda serán los ganadores del sexto al primer lugar. En la mesa del jurado se encuentra Katia Lee de la Caja de Ahorros, quien será la persona encargada de tomar el tiempo, a quien le pido que se levante para que sea reconocida por el auditorio con un fuerte aplauso. Ella le dará la señal al estudiante para que inicie su disertación enseñando la paleta verde y empezará a correr el tiempo. Una paleta amarilla será mostrada cuando falten 10 segundos para que el estudiante llegue al tiempo máximo y una paleta roja se mostrará cuando haya llegado a dicho tiempo. Al finalizar las presentaciones de los estudiantes en las 3 rondas, se procederá a hacer el anuncio de los estudiantes que hayan obtenido las 6 puntuaciones más altas y por ende el anuncio del primer lugar, quien pasa a representar a la provincia de Panamá en la gran final. Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional. La decisión del jurado es definitiva e inapelable. Aprovechamos para saludar a algunas autoridades que nos acompañan en la mañana de hoy. Está con nosotros el señor Rafael Pino Pinto, gobernador de la provincia de Panamá. Por parte de Cable and Wireless Panamá nos acompaña el licenciado José Quintero, director ejecutivo de tecnología. También nos acompaña la licenciada Karen Dueñas, directora ejecutiva de finanzas. De igual forma, el licenciado Roberto Mendoza, director ejecutivo de asuntos corporativos. Está con nosotros, por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el licenciado Joaquín Díaz, jefe de comunicaciones. Por parte del despacho de la primera dama, nos acompaña la señora Katia Atencio. Por parte del IFARU nos acompaña la licenciada Cintia Guerra y el licenciado Luis Jaén. También nos acompaña la vicepresidenta de Recursos Humanos, Arlín Díaz. De Cable and Wireless Panamá. Durante todo el desarrollo de esta final regional, el uso de celulares, computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo electrónico será restringido para los estudiantes participantes y sus profesores asesores. De igual forma, se le solicita al público presente poner en silencio o apagar sus celulares con el fin de que no interrumpan las participaciones de los estudiantes.
Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el concurso nacional de oratoria. Veamos el mensaje de su presidente ejecutivo y gerente general, el señor Julio Spiegel, y seguido la campaña de los 20 aniversario de esta importante empresa. Pensar en el futuro de un país nos lleva a reafirmar que la educación es el medio para garantizarlo, y son nuestros jóvenes los fieles custodios de ese propósito. Es por eso que en Cable and Wireless Panamá cada año apostamos decididamente por desarrollar el liderazgo y el talento de la juventud a través de la experiencia que les cambia la vida positivamente con el concurso nacional de oratoria. Nos enorgullece ver cómo cada año miles de jóvenes acuden a nuestra convocatoria para desarrollar diversas temáticas, haciendo reflexionar a todo un país sobre nuestros logros y retos. Es así que este año, gracias a la Autoridad Marítima de Panamá, les invitamos a resaltar nuestro rol protagónico que como país tenemos en el comercio marítimo mundial con el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. A esta gran alianza público-privada por la educación se suman distintos actores como el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorro, como coorganizadores, así como la Autoridad del Canal de Panamá, el Despacho de la Primera Dama y el IFARU, quienes apoyan esta importante causa. De igual forma, se unen además un sinnúmero de empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación, quienes reafirman su compromiso con nuestra juventud cada año. Jóvenes estudiantes, están a un paso de llegar a la gran final. Independientemente de cuál sea el resultado de esta final regional, me permito felicitarlos porque representan la voz y los sueños de una juventud que con sus ideas se plantea metas a lograr como país. Con ustedes tenemos nuestro futuro asegurado, un futuro próspero, humano, justo y amigable con nuestro entorno. Gracias por ser parte de esta gran oportunidad que tenemos como país y ser la juventud que garantiza un futuro promisorio para todos. Gracias por formar parte de Oratoria 2017. En el conocimiento de Reinaldo, estamos. En la pasión de Geraldine y Javier, estamos. En el nacimiento de María, estamos. En la voz de Damaris, en los descubrimientos de Carlos, en el cuidado de la salud de Josefita. Durante los últimos 20 años, en todo lo que hacemos los panameños, hemos estado, estamos y seguiremos estando haciendo Cable and Wireless Panamá, 20 años conectando comunidades, transformando vidas. Fuerte el aplauso para Cable and Wireless Panamá en sus 20 años. Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas, es el tema principal del concurso para este año y es presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Veamos el mensaje que el señor Jorge Baracat Pití, administrador de la AMP, ha enviado al ser los presentadores de este importante tema. Jóvenes estudiantes, ustedes han logrado escalar muchos peldaños en este importante acontecimiento. Hoy son ejemplo para miles de jóvenes panameños, quienes los ven como sus verdaderos líderes. De la misma forma como Panamá ha logrado posicionar su liderazgo en la mayor plataforma de marina mercante en el mundo. Al iniciar esta final regional del Concurso Nacional de Oratoria, nos enorgullece ver cómo cada año miles de jóvenes acuden a esta gran convocatoria. Nosotros, este año, desde la Autoridad Marítima de Panamá, queremos hacer reflexionar a todo un país con el tema Panamá, 100 años de registro de buques,
uniendo puertos, mares y personas, donde se abrirán para ustedes nuevos horizontes que de seguro sabrán aprovechar, dando lo mejor de cada uno y representando de la mejor manera a cada una de sus provincias. La familia de la Autoridad Marítima de Panamá les desea éxitos en sus argumentos y disertaciones, ya que solo están a un paso de la gran final. A ustedes, estudiantes, que gane el mejor. De esta forma, damos inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional. Los estudiantes expondrán sobre el tema principal del concurso para este año presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas. El Ministerio de Educación presenta a la estudiante María Gabriela Jones del Instituto Atenea. El reconocimiento a nivel mundial que tiene nuestro país en abanderamiento de buques me llena de orgullo. El 15 de diciembre de 2017, Panamá cumplirá 100 años abanderando buques, situación que desconocía. Pero mientras investigaba, el tema se hizo tan apasionante que puso en duda la elección de mi carrera profesional, con la que he soñado durante años. Me llenaría de emoción ser parte de este maravilloso logro. Panamá es número uno en abanderamiento de buques desde 1933. Cuenta con el 18% de la flota mundial, lo que representa 222,1 millones de TRV, según cifras del IHS Global SAS y LTD dadas el 30 de junio de 2016, generando así grandes ingresos al país. Y todo gracias a nuestra estratégica posición geográfica. Desde 1998, la Autoridad Marítima de Panamá se convierte en la institución que lideriza el proceso de abanderamiento de buques a nivel mundial. Esta autoridad se encarga de evaluar, otorgar y supervisar los contratos a los concesionarios que operan los puertos del país. Según el Foro Económico Mundial, Panamá es la quinta mejor infraestructura portuaria del mundo. Cuenta con 5 terminales de clase mundial. Pero quienes merecen todos los honores son el equipo que día a día llevan a cabo tan ardua labor, la gente de mar. Todo esto lo hemos logrado en 100 años. Detenernos aquí no es una opción. Propongo modernizar los puertos existentes, incentivar a nuevos profesionales en áreas marítimas y fortalecer el idioma inglés en la mano de obra panameña para impulsar a que Panamá siga siendo líder en abanderamiento de buques durante los próximos 100 años. Muchas gracias. Pasamos de inmediato a recibir a la siguiente participante. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Isabel Brose del Instituto Pedagógico. Imaginemos un buque de registro panameño transportando petróleo por las aguas de Arabia Saudita. O quizás un crucero con el nombre de nuestro país en su popa y cientos de turistas bailando y disfrutando el brillante sol de las Antillas Mayores. Eso es posible
gracias a decenas de panameños que trabajan con esfuerzo para que formemos parte de un país de punta en temas de registro de buques, lo que genera un ingreso de millones de dólares en nuestra sociedad. Desde los que se encuentran lejos, trabajando en una de las 9 oficinas que posee Segumar alrededor del mundo, hasta el profesor universitario, que hoy prepara al profesional del mañana. Un mañana prometedor, ya que Panamá, miembro activo de la Organización Marítima Internacional, quiere seguir creciendo. En temas de turismo, el puerto de cruceros de Amador traerá muchos beneficios, no solo al sector marítimo, sino también a los diferentes comercios, por más pequeños que sean. Además, se está reforzando nuestra relación con el medio ambiente, ya que una de las responsabilidades de la Autoridad Marítima de Panamá es velar porque los buques registrados le garanticen una seguridad a los 7 mares y a las miles de especies marinas que en ellos habitan. Exhorto al seguimiento de investigaciones y nuevas tecnologías ecoamigables, sin residuos líquidos ni emisiones de humo. También a seguir ofreciendo incentivos a aquellos buques que han decidido invertir para reducir la huella de carbón que deja la navegación. Un ejemplo de innovación ecológica es el buque suizo Carrera por Agua, el primer barco hidrógeno solar del mundo. Pero lo más interesante de la historia es que se creó para concientizar a la población mundial. Volvamos a imaginar ese inmenso buque petrolero o el divertido crucero. Ambos ondeando nuestra hermosa bandera tricolor, con una historia de verdadero compromiso, lealtad y superación, que se ha escrito a través de estos 100 años de registro de buques. Muchas gracias. Relojín es el tiempo oficial del concurso nacional de oratoria. Relojín, los expertos en relojes desde 1972. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Sofía Toral del Instituto Episcopal San Cristóbal. Panamá, un país con vastos recursos marítimos. Gracias a su ubicación y geografía, el Istmo disfruta una posición como guardián entre los mares. Aunque el Canal de Panamá, los tribunales marítimos y los puertos también forman parte de los recursos marítimos de nuestro hermoso país, la protagonista hoy es la Marina Mercante panameña. Nuestra historia comienza en diciembre de 1917 con la Ley 63. Servirá a la comunidad marítima internacional, sin fronteras ni límites de nacionalidad, era el norte de esta ley, que permitiría a buques internacionales ondear la bandera panameña. Así pues, el carguero Belén Quesada se convertiría en la primera nave abanderada en Panamá, marcando el sendero para la prosperidad y crecimiento de nuestro registro. Como toda historia, la de la Marina Mercante también cuenta con capítulos oscuros. Por años, Panamá pareció haberse convertido en el lugar perfecto para abanderar naves viejas involucradas en grandes accidentes marítimos. No obstante, Panamá supo alterar el curso e izar las velas hacia un mejor futuro, gracias inicialmente a la creación de la Autoridad Marítima de Panamá en 1998. Los esfuerzos continuaron y en 2008 se establece la Estrategia Marítima Nacional, un esfuerzo del gobierno y el sector privado que busca mantener la bandera panameña en lo más alto de la industria marítima. Actualmente, Panamá es el país con más buques abanderados del mundo. Con más de 8.000, representa el 18,4% de la flota global, trayendo consigo beneficios económicos inimaginables al país. Panamá, además de esto, es el principal líder y benefactor de la Organización Marítima Internacional. Un buque abanderado representa la extensión de un país en alta mar. El registro y abanderamiento de buques tiene la particularidad de ser manejado directamente por el gobierno, sin ayuda extranjera. De allí la importancia de contar con recurso humano idóneo para enfrentar este gran reto, conectar a Panamá y su registro con el resto del mundo. Impulsemos a los jóvenes a que hagan parte del creciente mercado e incentivémoslas a estudiar carreras orientadas hacia el mar. Que nuestra bandera ondee de puerto a puerto, de mar a mar,
que podamos decir con orgullo, mi país, Panamá, es el líder en abanderamiento de buques. Esto es lo que yo quiero para este centenario, que Panamá siga siendo el puerto, que una, el faro, que una puertos, mares y personas. Muchas gracias. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Caroline Carson del Oxford International School. Hace 100 años ya existía el intercambio comercial, pero hoy Panamá, ruta de la navegación global, facilita este intercambio y conecta a millones de personas. Panamá es un líder mundialmente reconocido por su registro de naves, su canal y su desarrollo portuario. Los logros socioeconómicos que ha alcanzado nuestro país a través del tiempo nos han conducido hacia el progreso. Al conversar el tema con algunos miembros de mi entorno, he podido darme cuenta que el conocimiento que existe sobre este sector es menor al que se debe tener dada su importancia para nuestro país. Tengo la dicha de conocer comunidades como Piedra Roja en Nuevo Buglé y El Real en Darién, distantes y de difícil acceso, pero al igual que otras, merecedoras de desarrollo y bienestar. Como joven, tengo una propuesta que nos envuelve a todos, un plan de desarrollo marítimo sostenible que permita explotar al máximo la posición geográfica de nuestro país para beneficio de todos los panameños. Panamá debe participar como protagonista en la Alianza del Pacífico. Se debe incentivar al comercio exterior, la inversión extranjera, la prestación de servicios portuarios, tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico, e implementar proyectos educativos para crear una cultura marítima sólida, ya que los jóvenes debemos estar preparados para los retos que conlleva esta labor, y así convertirnos de manera exitosa en el relevo de las generaciones que llevaron a Panamá a esta posición. Quiero luchar por un país en el que todos tengamos las mismas oportunidades del éxito social y económico que provee nuestro entorno marítimo, porque el éxito es posible cuando se piensa en grande y se mira lejos. Les hago una pregunta, ¿se unen a construir el país que todos soñamos? Superamos barreras desde hace un siglo al registrar el paso de naves. Creamos movilidad y desarrollo comercial y humano. Enriquecemos a la comunidad marítima internacional y damos forma a nuestra panameñidad. ¡Viva Panamá! Porque unimos al mundo. Muchas gracias. Maletas Toto es el equipaje oficial del concurso nacional de oratoria Toto, Moda en la Calle. La autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Jessy Barreno del Centro Educativo Monseñor Francisco Beckman. El transporte marítimo es el más eficiente en términos económicos para movilizar grandes volúmenes de cargas a larga distancia. Así lo entendieron ilustres panameños como el presidente Ramón Maximiliano Valdés, que en 1917, mediante la Ley 63, encontraron útil y necesario crear el Registro Internacional de Buques. 100 años después, somos un ejemplo de innovación y estrategias portuarias, promoviendo la inscripción de buques más grande del mundo, lo que conlleva muchos beneficios al Fisco Nacional. Además, somos responsables de preservar la vida humana en el mar, de ofrecer la certificación adecuada a los marinos a través de nuestros 60 consulados a nivel mundial y de vigilar que las condiciones laborales para ellos sean favorables. También tenemos la tarea de minimizar que los buques con bandera panameña contaminen el medio ambiente. Por ello, a partir del 18 de septiembre del 2017, se firmará un convenio internacional de manejos de agua de lastre, que es la que contienen los tanques que mantienen el barco en equilibrio.
Cada navío contará con equipos para eliminar de dichos recipientes especies invasoras provenientes de otros mares y evitar que se contamine nuestro ecosistema marino. La aplicación rigurosa de las normas y reglamentos establecidos por la Organización Marítima Internacional para la Seguridad, Protección y Competencia del Sector Marino, así como un alto nivel de transparencia, han sido fundamentales para garantizar a nuestros clientes que tienen el respaldo de un verdadero estado de abanderamiento. No obstante, para ser más efectivos, hay que reducir el exceso de trámites burocráticos, creando una plataforma virtual de tramitación de documentos o una ventanilla única. Al mismo tiempo, se debe involucrar a la autoridad marítima, divulgando sus actividades en todo el país, porque con eficacia y eficiencia nos seguiremos expandiendo. Panamá es y seguirá siendo puente, puerto y puerta que une mares y personas. Este es nuestro desafío. Esta es nuestra historia. Muchas gracias. El despacho de la primera dama hace la transformación que deseas ver. Presenta a Nicole Slosh del Instituto Fermín Nodó. Desde que surcó el primer barco en aguas internacionales, llevando como estandarte la bandera panameña hace 100 años, el abanderamiento de naves es una actividad que ha reportado beneficios a nuestro país, colocándonos en un sitial envidiable. Según datos obtenidos por la Autoridad Marítima de Panamá, los beneficios reportados por la actividad de abanderamiento rondan en los 70 millones directamente al Estado y otros 200 a la economía nacional de forma indirecta. Todo nuestro prestigio se ha basado en el esfuerzo de garantizar la seguridad marítima, el jugar un rol determinante en la Organización Marítima Internacional, el formar una cultura en nuestra población, el poseer presencia en puertos estratégicos a nivel mundial. Toda esta estrategia nos ha llevado a ser líderes en el abanderamiento de naves. No obstante, según la Autoridad Marítima de Panamá, contamos con la competencia de países como Liberia e Islas Marshall, cuyas ofertas hacen atractivas el registro de naves bajo su bandera. Ante estas y otras amenazas, nuestra reputación y experiencia representan la mejor garantía para seguir manteniéndonos como líderes en este negocio. Cabe destacar que la mejor estrategia en nuestras manos solo requiere de inversión y tiempo, la cual consiste en capacitar a nuestra joven generación, quienes deben elevar sus pensamientos sobre su superación personal. Por ejemplo, ¿por qué aferrarse en ganar un salario mínimo como sueldo anual en su vida adulta, cuando tenemos en nuestras manos todos los recursos disponibles a través del registro de naves a nivel mundial y las actividades que se desarrollan en torno a ellas? En ese sentido, propongo una idea de emprendimiento y mayor oportunidad futurística, donde en los planteles de nuestro sistema educativo celebremos la Semana de la Cultura Marítima, destacando las actividades que se generan gracias a nuestra zona canalera, ofreciendo conferencias relativas a nuestros puertos, empresas portuarias en Panamá, la zona libre de Colón y nuestros famosos puertos con mayor ingreso. De esta manera, nuestra juventud tendrá una mejor perspectiva del rol que puede desempeñar en las actividades marítima-económicas, contribuyendo al liderazgo en el registro de naves a nivel mundial. ¡Panamá, ya es hora de despertar! Muchas gracias. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y Faro Estudiar es Triunfar presenta a Lucinda Salado del Colegio de La Salle. Panamá, un sinfín de historias que me llenan de orgullo, del cual quiero contagiarlos a todos ustedes. Desde Portobelo, uno de los puertos más importantes de la época colonial, y el Belén Quesada, primer buque en ondear la bandera panameña en alta mar. Este año
se cumple el centenario de uno de los principales componentes que aportan al desarrollo socioeconómico y dan renombre a la nación, el Registro Panameño de Buques. Sin embargo, al escuchar el tema Buques de Bandera Panameña, surge mi pregunta: ¿qué relevancia tiene que un buque porte la bandera de mi país? Para orgullo nacional, nuestro Estado posee una flota mercante con más de 8.122 buques que empujan al desarrollo de la nación, haciendo constar que Panamá tiene un papel significativo en la logística mundial, con sus distintos puertos en desarrollo, logrando así convertirse en una excelente potencia marítima. Toda esta marcha va de la mano con una serie de normativas que deben garantizarse para evitar siniestros como el del buque Prestige, que ha ocasionado el derramamiento de hidrocarburos, dejando grandes secuelas en nuestro ecosistema marino. Es debido a lo planteado que Panamá tiene un alto grado de competitividad al enfrentarse con grandes potencias marítimas, como lo son Liberia, Islas Marshall, Hong Kong y Singapur. Joven panameño, tú que eres el relevo generacional, ¿estás consciente del gran desafío que es el abanderamiento? Nuestra identidad, soberanía nacional, urge implementar estrategias innovadoras para seguir expandiendo nuestro sector marítimo. Consideremos la ciencia y la tecnología conjuntamente con la educación y formación en valores como pilares fundamentales para nuestro progreso sostenible. Asumamos el reto para mantener viva esa llama de progreso que nos han galardonado a lo largo de todos estos años. Y principalmente, tú que me escuchas, únete a mí para promover nuestra cultura marítima y derribemos las fronteras de la desigualdad, de la ignorancia y de la indiferencia. Muchas gracias. Dólar Rentacar es el transporte oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Dólar te cuida, cuida tu dólar. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a María Rodríguez del Colegio Bilingüe de Panamá. ¿Sabían que Panamá es el único país del mundo que posee más de 8.000 extensiones de territorio? Tal vez se pregunten, ¿cómo puede ser esto posible? La respuesta es muy simple. Cada buque abanderado por la República es considerado parte de ella. Según la Autoridad Marítima de Panamá, más de 8.100 naves forman parte de nuestro registro. Es un honor poder decir que tenemos el más grande del mundo y este año cumple un centenario. Fue inaugurado en 1917 y, de acuerdo al Banco Mundial, nuestro sistema de abanderamiento, en conjunto con las actividades portuarias, generan un tercio del Producto Interno Bruto del país. Nuestra eficiencia ha hecho que seamos uno de los principales proveedores de servicios marítimos. En lo que va del año, más de 2 millones de contenedores han sido movilizados por puertos del país. Sin embargo, regiones como Liberia e Islas Marshall también poseen registros convenientes y concurridos que representan una gran competencia para el nuestro. Ha llegado la hora de preguntarnos, ¿qué acciones debemos tomar para asegurar nuestra posición como líderes del registro de naves? Para mí, el primer paso que necesitamos dar es enfocarnos en difundir la cultura marítima. Al hablar del sector náutico, son muchos quienes inmediatamente piensan en el Canal de Panamá, y solo en este. Se le ha restado importancia al registro de buques, y es preciso que generemos conciencia con respecto a su valor, especialmente entre los jóvenes, pues muchos de nosotros pronto seremos el relevo generacional de la gente de mar. Promover la cultura, educación y valores es la única manera de garantizar que la próxima generación posea las herramientas necesarias para afrontar los retos que el progreso representa. No les hablo solamente de los marinos, sino de abogados, políticos, ingenieros y demás profesionales que influirán en el ámbito marítimo. Si invertimos en quienes son el futuro del país,
Les aseguro que por los próximos 100 años, Panamá seguirá siendo líder en registro de naves. Muchas gracias. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, Somos Iguales, presenta a la estudiante Ana Lucía Salazar del Colegio Nuestra Señora del Carmen. El mapa de nuestras vidas puede visualizarse junto al mar, tanto al norte como al sur. Nuestra nación se constituye en la vía acuática más accesible, corta y segura desde 1914. 3 años después, se crea bajo un criterio legal el Registro Internacional de Buques de Panamá, hoy actualizado con el Decreto Ley número 57 del 6 de agosto del 2008. Desde entonces, incrementar las cifras en el abanderamiento de buques ha sido nuestro norte. La aplicación de estrategias para ampliar la flota mercante con el fin de expandir nuestro negocio nos ha llevado a ocupar el primer lugar a nivel mundial por 24 años continuos en abanderar todo tipo de naves. Ante este panorama, próximamente cumpliremos 100 años. No ha sido un trabajo fácil, pues involucra mantener el liderazgo para cumplir con los estándares nacionales e internacionales. Nuestro desafío es seguir trascendiendo en el tiempo, manteniendo nuestra posición y visionando ser el primer centro de formación de gente de mar a nivel mundial, afrontando los retos del mercado para buscar la excelencia. Está demostrado que la educación es la llave del éxito. Propongo que se capacite de manera integral y continua a la gente de mar. Para esto es necesario fundamentarnos en 3 pilares. Educar al capital humano para que tenga capacidad de respuesta ante los problemas o situaciones adversas que puede enfrentar. Transparencia en los procesos de gestión. Ante un mundo globalizado y cambiante, es necesario entender que actuando de manera transparente en el presente y en el futuro, brindará credibilidad en el negocio. Estudiar la variable tiempo. Es necesario considerarlo a corto y largo plazo para la planificación de toda empresa, para cumplir de manera eficaz con la gestión encomendada. De la mano de la educación, podemos hacerle frente a los retos, cumplir con el perfeccionamiento marítimo requerido para estar conscientes y sentirnos orgullosos de ser gente de mar. Fábricas de Uniformes Govil, una empresa del grupo Machetazo, proporciona el vestuario oficial de todo el equipo del Concurso Nacional de Oratoria, voluntarios, maestra de ceremonia y jurados. Uniformes Govil, máxima resistencia durante todo el año. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta a Montserrat López del Colegio de Panamá. Me pongo a pensar, ¿qué pasaría si los niños desde que están en preescolar juegan con barquitos de bandera panameña? Conocerían que en 1917 nace el registro de naves bajo la jurisdicción panameña y que la Ley 8 de 1925 establece el procedimiento de abanderamiento de naves, convirtiendo a Panamá en un puente de intereses y desarrollo humano, financiero e industrial, conectando la riqueza universal bajo la protección de nuestra bandera. Las más de 8.000 naves y los 222.6 millones de toneladas de registro bruto, según el IHS Global SAS, es el resultado de una gestión eficiente y de una red global que ninguna otra bandera posee, como la disponibilidad de 9 oficinas de seguridad marítima 24/7, 60 consulados privativos de marina mercante, más de 200 inspectores de bandera y la seguridad de las transacciones internacionales inscritas en el registro público, lo que nos permite ser el registro número 1 del mundo. Mantener nuestra posición es el norte. Eso implica un mercado agresivo internacionalmente, crear beneficios e incentivos atractivos que generen interés a potenciales clientes y usuarios, la modernización tecnológica de todo un sistema
y seguir cumpliendo las normas y reglamentos acordados por la Organización Marítima Internacional para garantizar que nuestro registro siga siendo el más confiable y competitivo. Panamá es un país maritimista, pero sin marineros. Durante décadas no hemos utilizado ni el 1% del 10% que exige nuestra marina mercante a cada buque que porta nuestro pabellón nacional. Propongo que las universidades marítimas y los centros de formación para marinos se adapten a los estándares internacionales, convirtiéndose en un régimen de internado que les permita a los estudiantes prepararse para la vida en el mar. Somos el centro logístico de las Américas y defendemos la riqueza de puertos abiertos con alta tecnología gracias a la cintura más estrecha que une dos mares por medio del ferrocarril y la red de carreteras. Exhorto a la creación de nuevos puertos a lo largo del país para el embarque, desembarque y transbordo de mercancías hacia la región, y que los puertos existentes de Balboa y los del Caribe sean para los contenedores que necesiten de la plataforma logística de conexiones. Aún queda mucho por descubrir y desarrollar. El futuro de los panameños está mirando hacia el mar, y ese barquito de juguete se convertirá para la juventud en el abanico de oportunidades en el sector más importante del comercio mundial. Buenos días. Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Kimberly Pinzón del Centro Educativo El Buen Pastor Jiré. Imponente, majestuosa, abrazada tiernamente por dos mares y con forma de una S acostada, describimos a mi bella patria, Panamá. Y es aquí, cuando nos remontamos a 1917, que nace el registro de buques. Gracias al espíritu emprendedor de hombres visionarios que creyeron en esta patria y en el servicio internacional que presta. 100 años han transcurrido de este hecho y hoy, con suma satisfacción, vemos cómo el 18% de las flotas mercantiles mundiales ondean la bandera de nuestra nación, posicionándonos como el número uno en abanderamiento de buques. Nuestro éxito centella este trascendental legado que Dios ha puesto en nuestras manos para ser administrados, ya que actualmente el país desempeña un papel sumamente importante en la industria marítima. Y es que Panamá es el único país que simplifica trámites de registros y automatización de descuentos para la obtención de banderas. Estos privilegios reflejan un futuro favorable para el país e inclusive le han permitido quedar grabado en la historia como un lugar próspero y con una de las mejores economías más crecientes de América, pues ha sabido aprovechar el desarrollo de la navegación con vanguardia, innovación y optimismo. La Autoridad Marítima de Panamá es una de las fortalezas que posee el país, pues administra el mayor centro de transporte de la región, además de ser uno de los únicos que apoya y promueve al crecimiento y desarrollo de la patria mediante la competitividad. Como joven estudiante panameña, responsable de salvaguardar este gran legado, propongo implementar en nuestros centros educativos una nueva materia que asesora a nuestros jóvenes estudiantes en una introducción a la cultura marítima, para así poder contar con profesionales especializados en el sector marítimo, que quieran formar parte de la historia y de este gran centro de transporte logístico que une puertos, mares y personas a través de la obra de ingeniería más importante de nuestros tiempos. Muchas gracias. ISAE Universidad del Futuro está en tus manos, colabora con el Concurso Nacional de Oratoria. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a José Luis Delgado del Instituto Técnico Don Bosco. El tema que me trae a este recinto es de suma importancia, y es que gracias a su posición geográfica, Panamá, desde los momentos de consolidación como república,
se ha convertido en el guardián de la ruta marítima más importante de todo el mundo. Con el registro de buques de Marina Mercante y el permanente compromiso en el cumplimiento de sus normas, tanto internacionales como nacionales. Además de su acertado engranaje logístico y sus estrategias de mercado competitivo, nos ha permitido impactar positivamente en la economía nacional y mantener un alto liderazgo en el sector náutico mundial. El desafío aumentó en el momento de plantearse el propósito de atender las necesidades de una comunidad marítima internacional, surgiendo una bandera sin restricciones de nacionalidad que le ofrecería residencia a las embarcaciones que la portaran. Es así que mediante la Ley 63 del 15 de diciembre de 1917 se enaltece Panamá como un registro internacional de buques, con la tenacidad de panameños que orgullosos creyeron en un país con oportunidades de asistencia internacional, definiendo así su objetivo como puente para todo el mundo, cuya visión en su inicio fue crear un centro estratégico que enlazara los continentes con el mejor servicio interoceánico. Actualmente, Panamá posee una de las economías más estables de América, siendo su principal motor para el crecimiento de los sectores logístico y turístico, que en su conjunto representan el 75% del Producto Interno Bruto anual, generando nuevas tasas de trabajo. ¿Cuál es el reto que enfrentamos los jóvenes al cumplirse 100 años del registro de buques? El verdadero reto está en generar una propuesta que forme líderes que nos permitan concienciar lo valioso de nuestros recursos, la importancia del registro de buques, el abanderamiento continuo de naves. Impulsemos la educación náutica para que juntos garanticemos que Panamá se convierta en el primer centro de formación de profesionales de gente de mar a nivel mundial. Muchas gracias. Avanzamos en esta final regional en la provincia de Panamá. El Ministerio de Educación presenta a la siguiente participante, Nicole Montúfar, del Colegio Episcopal de Panamá. Desde los inicios de Panamá como república independiente, el país ha visto el mar como una fuente de desarrollo económico. Panamá es un país pequeño, pero con una gran ventaja geográfica, una envidiable posición estratégica que junto a la vía interoceánica se vuelve en ruta de paso para el comercio mundial. La incursión de Panamá en el registro naviero, el cual consiste en otorgarle la bandera de navegación panameña a los buques que cumplan con los requisitos de seguridad, trajo oportunidades de negocio e intercambio comercial para el país. El servicio de registro de buques fue de vital importancia para cumplir con la expansión del movimiento marítimo internacional al reducir los costos operativos y administrativos de los buques. De esto, no solo se han beneficiado las navieras del mundo, sino también Panamá, ya que el Estado recibe más de 70 millones de dólares al año en concepto de registro de buques y servicios auxiliares. Por la excelencia y rapidez en el registro de buques, Panamá ocupa el primer lugar en abanderamientos, con más de 8.000 buques registrados, teniendo el tonelaje más alto del mundo en este concepto. Sacar provecho del registro de buques no solo consiste en el cobro recibido por registrar bajo el pabellón nacional a un buque de propiedad extranjera. Para que los beneficios de esta actividad sirvan de impacto para todos los panameños, es fundamental crear actividades económicas alrededor de los servicios marítimos, lo que hace necesario, casi obligatorio, la expansión de los puertos que permita el aumento del manejo de contenedores. Se deben crear nuevos mecanismos e instalaciones que permitan el almacenaje y venta de combustible para barcos que pasen por aguas panameñas. Se debe incentivar a las empresas navieras la contratación de marinos panameños. Bien manejada la industria marítima panameña, podría convertirse en uno de los tres primeros generadores de ingreso para el país. Es nuestro deber, como futuros herederos del patrimonio marítimo nacional, que Panamá siga desarrollando su vocación al comercio marítimo internacional, manteniendo un registro de buques actualizado,
para seguir siendo líderes en la prestación de este servicio. Los jóvenes panameños debemos seguir incursionando en este rubro, expandiendo nuestros horizontes profesionales, para que como panameños sintamos orgullo al ver un buque ondear nuestro pabellón nacional, sabiendo que hemos cumplido nuestro deber como nación ante el mundo. Muchas gracias. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Bélgica de León del Instituto América. La riqueza de un país como Panamá, con dos mares, con el abanderamiento de buques más grande del planeta y con el firme compromiso de mantener intercomunicados los mares, los puertos, a las personas que tripulan embarcaciones y a las que se trasladan a través de los mares, son factores más que puntuales para que pensemos en qué debemos hacer como Estado para mantenernos en el sitial en el que nos encontramos. A casi 100 años de la histórica fecha del 15 de diciembre de 1917, cuando nace en Panamá el registro de buques, cabe preguntarnos por qué muchas personas desconocemos del tema marítimo, como si viviésemos de espaldas al mar. Mi interrogante se basa en los preocupantes resultados de una encuesta que realicé en mi colegio y en mi comunidad, cuyas cifras finales me revelan que de cada 10 jóvenes panameños, tan solo uno sabe qué es la Autoridad Marítima de Panamá. Me surge enseguida la preocupación y la certeza de que quien no conoce la realidad de su entorno no puede valorarla y mucho menos idear formas de sostenerla o mejorarla. Para subsanar esta falta de conocimiento, me parece importante crear una cultura marítima. Propongo campañas interactivas que le permitan a nuestra población tener acceso a toda esta interesante información y que a la vez se promueva el interés de nuestra juventud por carreras relacionadas con dicha actividad, de modo que como país nos mantengamos a la vanguardia y que haya siempre un relevo generacional que se preocupe por mantener encendida la llama de la operatividad, la renovación de ideas y la innovación tecnológica. Debo ponderar que es muy valioso todo cuanto se ha hecho en esta materia, tanto que desde hace 24 años mantenemos el liderazgo en abanderamiento, con 8.600 barcos de la flota mundial que enarbolan la bandera de nuestro país, gracias al trabajo tenaz y de equipo de la Autoridad Marítima de Panamá. Y a todo mi país, lo exhorto a que, si queremos seguir siendo los mejores, cada día debemos perfeccionar nuestra técnica. Y con el cumplimiento de estas propuestas, no será tarea solo de algunos, sino de toda una nación que trabaja en conjunto para que nuestra enseña tricolor ondee a lo largo y ancho de los siete mares. ¡Muchas gracias! Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, es patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria y garante de la inclusión social en nuestro país. SENADIS, somos iguales. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Nayi Spence del Colegio Claret. Orgullo de la Autoridad Marítima de Panamá siempre ha sido la llegada, estación en puertos, transbordo y salida de grandes embarcaciones de todo tipo que agrupan una logística enorme que le ha dado vuelta al eje de la economía panameña, celebrando los 100 años de registro de buques, uniendo mares, puertos y personas. Ilustrándome un poco más sobre lo que es el registro de buques, he podido adquirir mucho conocimiento para mi vida, no solo el tema en sí, sino a poner esfuerzo y empeño al trabajo con dedicación. Desde 1917, el registro de buques ha sido parte de nuestra historia, con el compromiso de velar los mejores estándares de calidad, innovación, seguridad ambiental y seguridad de navegación, al igual con la finalidad de responder a todas las demandas del sector marítimo. Pero ahora yo me pregunto,
¿Saben ustedes cómo se puede beneficiar un país tanto de su posición geográfica? Pues Panamá, el país más oportuno en contestar, pues desde 1997 somos líderes por número de naves y cantidad de tonelaje. Pero debemos mantener nuestra posición creando nuevas estrategias para así ser más atractivos con nuestros usuarios. Por esta razón, propongo implementar nuevos niveles de seguridad ambiental, incrementar nuestras redes de servicios globales como Segumar en más países para así tener un acceso más directo con nuestros usuarios, al igual que seguir capacitando personal administrativo y logístico con personal visionario dispuestos a dar el mejor desempeño en su labor. Les exhorto a que conozcamos más del registro de buques para el futuro de nuestras vidas, porque no hay mejor satisfacción que ver la bandera de tu país llevada por grandes buques. Porque somos un país pequeño en posición geográfica, pero grande en magnitud mundial. Muchas gracias. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Laura Victoria Tuñón del Instituto Sun Yat-sen. La economía panameña es una de las más estables de Centroamérica debido a la posición geográfica y al comercio marítimo. Esta actividad aporta aproximadamente 120 millones de dólares a la economía nacional y cientos de plazas de empleo, según la Autoridad Marítima de Panamá, institución que lidera el abanderamiento de naves. En 1917 se aprueba la Ley 63 para atender a la comunidad marítima internacional a través del registro de buques. Desde 1993, nuestro país se ha consolidado como líder en abanderamiento de buques a nivel mundial, con más de 8.600 naves registradas, es decir, 18.4% de la flota marítima mundial. Hoy cumplimos 100 años en el abanderamiento de buques a nivel mundial, abriendo fronteras para expandir nuestra interconexión comercial, cultural y social. En la Marina Mercante laboran unos 300.000 marinos. Sin embargo, los panameños no representamos siquiera el 1% de esta fuerza laboral. Esto nos debe llamar a la reflexión. Según la Universidad Marítima Internacional de Panamá, el mayor reto de los futuros oficiales marítimos panameños es el dominio del idioma inglés para competir con la mano de obra extranjera. El sector marítimo es uno de los pilares de la economía nacional, por lo que propongo que parte de los ingresos que generen estas actividades sean invertidos en la modernización del sistema educativo, sobre todo en el marítimo y el logístico. Te invito, joven panameño, a que formes parte del liderazgo nacional en abanderamiento de buques, estudiando una carrera marítima, brindando servicios de calidad y creando negocios que atiendan este importante segmento de la economía nacional. No ha sido fácil llegar a ser los primeros en abanderamiento de buques. Se requirió del esfuerzo de muchos panameños. Hoy los exhorto a emular esos ejemplos de trabajo para que la bandera panameña siga ondeando alrededor del mundo. Muchas gracias. Celulares LG es el patrocinador tecnológico del concurso nacional de oratoria. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. La autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Rami Atie de la Academia Hebrea de Panamá. Todos tenemos sueños,
Pero ¿cuántas veces, por miedo a fallar, no los hacemos realidad? Les contaré el sueño de una gran nación. Todo empezó con una idea de los españoles. Luego, los franceses lo intentaron, pero hasta ahí llegó. Los estadounidenses lo hicieron y se adueñaron de él. Pero los panameños lo mejoramos y haciéndolo nuestro, lo convertimos de una visión en nuestra misión. ¡Orgullo! ¡Orgullo panameño! 100 años de abanderamiento de naves, uniendo puertos, mares y personas. ¿Y qué es el abanderamiento de naves? Según el derecho internacional, cada nave debe registrarse en un país, conocido como Estado Bandera. Y nosotros, hace 23 años, mantenemos ese liderazgo. Nuestro istmo, con una corta historia de comercio marítimo, controla el 20% del registro de buques a nivel mundial. Más de 8.000 buques ondean nuestra bandera, anclando pedazos de patria en todos los mares del planeta, convirtiéndonos en una de las 10 potencias marítimas. El logro de este legado es producto de una estrategia de servicio. Más de 60 oficinas laboran permanentemente cumpliendo con el lema de nuestro escudo, para el beneficio del mundo. Público presente, así como los océanos no tienen límites, nuestras posibilidades tampoco tienen fin. Tenemos un motor turístico y logístico. Contamos con modernas terminales portuarias. Además, tenemos el canal ampliado. Pero ser la flota mercante más grande del mundo no es solo un privilegio, sino una gran responsabilidad. Debemos mantener nuestras instalaciones, velar por el cumplimiento de la seguridad, protección del ambiente y los derechos laborales. Después de todo, ¿no creen ustedes que podemos convertirnos en el primer centro de formación de gente de mar? Tenemos que creer en nuestro potencial con dedicación, transparencia y perseverancia para seguir abriendo puertas, uniendo familias y creando oportunidades. Señores, somos un país chico, pero esto es lo que nos hace grandes. Muchas gracias. Pasamos a la última participante para esta primera ronda. El despacho de la primera dama, Sé la transformación que deseas ver, presenta a Ana Isabel Vanegas del Instituto Panamericano. Es el año de 1917. Emerge una nación joven en el panorama marítimo mundial. La República de Panamá empieza a edificar bases sólidas para lo que 100 años después se convertiría en la nación más grande del mundo en abanderamiento de naves. El registro de buques representa un porcentaje considerable del Producto Interno Bruto de nuestra economía. Esto se traduce a 8.600 barcos que ondean la bandera panameña alrededor del mundo, con aproximadamente 300.000 hombres de mar a bordo de ellos. Sobre esto quisiera abrir un paréntesis, ya que me llama mucho la atención que tan solo el 1% de esta mano de obra son compatriotas panameños. Basándome en lo anterior, y al ser joven graduanda creyente en que la educación es pieza fundamental en el progreso de la nación, exhorto a las respectivas autoridades a ampliar los planes de estudio en materia de marina mercante, implementando nuevas carreras, con la finalidad de motivar a nosotros los jóvenes a ingresar al mundo de los hombres de mar. De este modo, se ocuparán las plazas de empleo en los buques registrados bajo la bandera tricolor, logrando así explotar este gran recurso que en la actualidad no alcanza su desarrollo máximo. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿cómo un país pequeño como el nuestro ha logrado alcanzar el liderazgo internacional en el registro de naves? La respuesta no nos debe sorprender, ya que no somos advenedizos. Muy por el contrario, es el producto de nuestro desarrollo como operadores logísticos, por el buen desempeño de nuestra marina mercante y por la preservación de nuestros océanos, los cuales son fuente de vida de nuestro planeta. Todo esto bajo la dirección y supervisión de los administrativos y colaboradores de la Autoridad Marítima de Panamá. Y es que la suma de todas estas acciones forjadas a través de décadas, los aportes futuros que daremos las nuevas generaciones y en general los esfuerzos de todo un país, me llevan a exclamar y decir con seguridad y certeza
que después de 100 años de registro de buques, Panamá le da la garantía al mundo de que no solo podemos prever el futuro, sino también hacer lo posible. Muchas gracias. Hemos concluido la primera ronda. Felicitamos a todos los estudiantes por sus presentaciones que nos han brindado sobre el tema Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas. Tema presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Aprovechamos el momento para recordarle a los presentes que estamos en un concurso sin interrupciones, sin recesos. Por lo tanto, les solicitamos que eviten levantarse de sus asientos y salir del auditorio. Este año celebramos 100 años de orgullo, ondeando nuestra bandera en buques de todo el mundo. Veamos la campaña de este importante acontecimiento que nos comparte la Autoridad Marítima de Panamá. Abanderando buques, uniendo puertos, mares y personas. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá en estos 100 años abanderando naves. Antes de iniciar con la segunda ronda, vamos a saludar a algunas autoridades que nos acompañan en este final regional. Por parte de Cable & Wireless Panamá está con nosotros el licenciado Juan Ramón Incapié, director ejecutivo máster. Fuerte el aplauso. También por parte de Cable & Wireless Panamá nos acompaña la licenciada Yanel Francis, directora ejecutiva de Asuntos Legales. Yabel Francis. También está con nosotros el gerente general de Cable & Wireless Panamá y presidente ejecutivo, el licenciado Julio Spiegel. Por parte de la Autoridad Marítima de Panamá está con nosotros el licenciado Alejandro Moreno, subadministrador de la AMP. También la licenciada Miriam Rodríguez, subdirectora de Relaciones Públicas de la AMP. Y nuestro enlace general para el concurso nacional de oratoria por parte de esta institución, la licenciada Erika Ovaldía. Y por parte del Ministerio de Educación, el licenciado Enrique Bernal, subdirector técnico administrativo. Gracias por estar con nosotros. Un importante patrocinador para el concurso nacional de oratoria es la Autoridad del Canal de Panamá, la Gran Conexión. Veamos el mensaje que nos ha enviado su administrador, el señor Jorge Quijano. Muchas cosas buenas han pasado desde que el canal ampliado fue inaugurado hace un año. Hemos superado nuestras propias expectativas y hemos establecido varios récords con los más de 1.600 buques Neopanamax que han transitado por las nuevas esclusas. Para nuestro país, la operación del canal ampliado tiene un impacto directo en los aportes del canal de Panamá Entrega, brindándole mayores recursos al Estado para atender proyectos de inversión social. Todo esto es producto de la decisión que tomamos los panameños de ampliar nuestro canal y del talento de más de 40.000 hombres y mujeres que trabajaron para llevar adelante esta obra. Y antes de ellos, el esfuerzo de varias generaciones de panameños hicieron posible lo que hoy tenemos frente a nosotros: el control sobre nuestro recurso más estratégico, nuestra posición geográfica. Les corresponde ahora a los jóvenes como ustedes,
que cada año participan en proyectos como el Concurso Nacional de Oratoria, prepararse para que en un futuro muy cercano tomen las riendas, no solo del canal, sino del timón de nuestro país, porque para Panamá los retos y oportunidades apenas comienzan. Felicidades y suerte para cada uno de ustedes. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para nuestros amigos de la autoridad del Canal de Panamá. Ya estamos listos para iniciar la segunda ronda en la que se evaluará el desempeño espontáneo. En esta ronda, el estudiante será llamado al centro del escenario. Debe seleccionar una pregunta que se encuentra dentro del ánfora. El participante me la entrega y formularé la pregunta. El estudiante responde dentro del tiempo estipulado y, de ser necesario, podré hacer una repregunta de la pregunta seleccionada, de manera que el estudiante pueda reforzar su respuesta siempre y cuando haya tiempo para ello. En caso tal, algún estudiante requiera una nueva lectura de la pregunta, es importante aclarar que el tiempo empieza a correr en cuanto yo termine de leer la pregunta la primera vez. Llamaremos a los finalistas en el mismo orden en que se presentaron para disertar el tema principal, tal como lo estipula el reglamento del concurso. Le solicitamos al auditorio, por favor, mantenerse en silencio durante esta ronda. Las muestras de apoyo al participante solamente al momento en el que lo presento y cuando éste termina su participación. El Ministerio de Educación presenta a María Gabriela Jones del Instituto Atenea. Buenos días, María Gabriela. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Con mucho frío, pero estoy bien. Todos estamos con frío. Yo creo que nadie me deja mentir. Toma tu pregunta, María Gabriela. Veamos. María Gabriela, ¿cómo pueden contribuir los menores de edad al fortalecimiento de la democracia? Yo creo que todas las personas que viven dentro de un país deben fortalecer a la democracia. Pero sin embargo, los jóvenes somos parte importante, ya que somos el futuro del mismo. Los jóvenes, la mayoría que se encuentra hoy aquí presente, estamos a punto de poder votar en las próximas elecciones. Eso es un gran ejemplo de ejercer nuestra democracia. Nuestro voto tiene valor y todo lo que pensamos también tiene valor para el desarrollo de nuestro país. Gracias, María Gabriela Jones. Gracias. Del Instituto Atenea. Cable & Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Isabel Brose del Instituto Pedagógico. Bienvenida, Isabel. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Emocionada? Sí, bastante. Toma tu pregunta, Isabel. Silencio al auditorio, por favor. Isabel, ¿crees que una condición socioeconómica limitada justifica conductas antisociales? Gracias. No, definitivamente no. Yo pienso que la pobreza quizás puede ser un estado de nuestra mente, pero el factor económico nunca va a determinar quién tú vas a llegar a ser en la vida. Tú vas a ser una persona luchadora si te lo propones. Vas a tener un buen trabajo si luchas por tenerlo, si estudias. Definitivamente muchas veces pensamos que porque una persona nació en una sociedad alejada o sin dinero, no va a tener un futuro prometedor. Definitivamente no. Y esto es lo que debemos recalcar en la sociedad panameña. Enseñarle a los jóvenes que se pueden superar día con día con mucho esfuerzo. Porque Panamá merece gente grande, gente luchadora. Muchas gracias. Gracias, Isabel Brose. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Sofía Toral del Instituto Episcopal San Cristóbal.
Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy emocionada de estar aquí. Qué bueno. Toma tu pregunta, Sofía. Sofía, ¿cómo describes tu personalidad y qué cualidad de ella te representa más? Yo describo mi personalidad como una persona extrovertida. Mis amigos pueden decirlo y dicen que yo puedo hablar con todo el mundo. Por ejemplo, en los debates, tengo que interactuar con personas de otros colegios y yo siempre estoy ahí para ayudarlos y también a la gente que no sabe mucho. Algo que me representa mucho a mí también es la hospitalidad. Yo estoy en un bachiller de turismo y eso es muy importante para mí y eso representa que yo tengo que ayudar a todas las culturas y a todas las personas extranjeras que vienen aquí. Y eso es algo que a mí me parece que es fundamental, no solamente para mí, sino para el resto de las personas. Que tengan la habilidad de poder conversar con otras personas y poder hacer nuevos amigos, porque la sociedad consiste de eso, de la unión, de interactuar con las otras personas. Gracias, Sofía Toral. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Caroline Carson del Oxford International School. Hola. Bienvenida, Caroline. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Emocionada? Sí. ¿Nerviosa? Un poco. Un poco. Toma tu pregunta, Caroline. Caroline, ¿qué es para ti la libertad de expresión y cómo la pones en práctica? Para mí, la libertad de expresión es poder decir lo que pienso sin afectar a los demás. Y ese es un mal y que a veces flagela a la sociedad, que no sabemos medirnos en cuanto a las palabras. La pongo en práctica cuando digo lo que pienso, cuando me quejo ante las injusticias sociales, cuando digo lo que me afecta, y también cuando soy agradecida con lo que me hace bien. Muchas gracias. Gracias, Caroline Carson. La autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Jesse Barreno del Centro Educativo Monseñor Francisco Beckman. Buenos días, Jessy. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Toma tu pregunta, Jessy. Creo que tomé dos. No, es una. Jessy, si deseas ir a una fiesta y tus padres se oponen justificando los riesgos a que te puedes exponer, ¿entiendes sus argumentos sin refutar o haces lo imposible para ir? Wow. Bueno, si yo quisiera ir a una fiesta y mis padres me dijeran que no, y me explicaran por qué no, yo creo que sí aceptaría sus argumentos, porque como dicen por allí, la experiencia mata tiempo y ellos saben lo que están hablando, ellos han pasado por esta experiencia y eso me va a ayudar a mí, por supuesto, a tomar buenas decisiones en el futuro, a encaminarme mejor y a ser una profesional, porque mis padres solamente quieren el bien para mí. Muchas gracias. Gracias, Jessy Barreno. Silencio, por favor. El despacho de la primera dama, Sé la transformación que deseas ver, presenta a Nicole Slosh del Instituto Fermín Nodó. Nicole, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bastante bien, gracias. Qué bueno. Toma tu pregunta, Nicole. Nicole, ¿cuál es la diferencia que existe entre la educación sexual que recibes en casa y la que recibes en tu colegio? Bueno, primero que nada, hoy en día la población toma en cuenta lo que es el tema sexual como si fuese un déjà vu.
Hay que tomar en cuenta que esta educación, estas clases, primero que nada se toman en casa. Y en el colegio solamente se refuerza lo aprendido. Muchas gracias. Gracias, Nicole Slosh, del Instituto Fermín Nodó. Vamos a hacer un paréntesis para solicitarle, por favor, al público presente en este auditorio, que por favor se mantenga en silencio durante las participaciones de los estudiantes. Cualquier comentario o susurro que se hagan desde sus puestos se escucha claramente en el escenario y puede desconcentrar a los estudiantes participantes. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y Faro Estudiar es Triunfar presenta a Lucinda Salado del Colegio de La Salle. Bienvenida, Lucinda. Hola. ¿Cómo estás? Bastante bien. Qué bueno. Toma tu pregunta, Lucinda. Tu pregunta. Para ti, ¿qué es la honestidad y cuál es su importancia en las relaciones interpersonales? Bueno, la honestidad es un valor importante, principalmente en las relaciones interpersonales como las de las amistades con los novios. Todo este tipo de relaciones se lleva a la honestidad porque uno debe estar completamente seguro y comprender a la otra persona. Y con la honestidad se llega a fondo y tú tienes esa relación profunda que hace que se fortalezca y que mantenga por muchos más, y que se mantenga por muchos más años. Entonces, yo les inculco a ustedes, los jóvenes, a que la pongan en práctica, porque para todo tipo, no solo en lo que es las relaciones de amistad, también en las de trabajo, en las de la calle, es importante. Por lo tanto, hay que ponerlo más en práctica, ya que se ha ido perdiendo. Gracias, Lucinda Salado, del Colegio de La Salle. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a María Rodríguez, del Colegio Bilingüe de Panamá. Buenos días, María. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Tengo una mezcla de nerviosismo y emoción. Está bien. Toma tu pregunta, María. María, ¿a qué atribuyes la falta de tolerancia que estamos viviendo en nuestras calles en los últimos tiempos? Sin dudas, la atribuiría a la falta de educación en valores, especialmente este que muchos jóvenes tienen en sus hogares. No debemos atribuir esta responsabilidad tan grande a los colegios. Los padres son quienes deben sentar la base de este valor de la tolerancia e inculcarlo a sus hijos. Especialmente ahora que nuestro país es un crisol de razas y recibimos a personas de diferentes etnias y provenientes de diferentes lugares del mundo, debemos ser tolerantes porque en Panamá este valor es algo que debe ser distribuido entre todos los miembros para lograr una convivencia buena y que los individuos de nuestra sociedad tengan los valores necesarios para enfrentar los retos que el crecimiento de nuestra república ha tenido en los últimos años. Gracias, María Rodríguez. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADI, Somos Iguales, presenta a Ana Lucía Salazar, del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Ana Lucía, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Emocionada. Qué bueno, me imagino. Toma tu pregunta, Ana Lucía. Ana Lucía, ¿crees que la población panameña está preparada para hacerle frente a los desastres naturales? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pienso que la sociedad panameña puede estar preparada para los desastres naturales, pero sin embargo siento de que no está completamente preparada,
Porque aquí, si bien es cierto, gracias a nuestra posición, no nos ha pasado grandes desastres, pero tenemos que seguir preparándonos, construir hogares que adentro tengan sótanos fuertes para poder, cuando llegue a pasar un terremoto, un desastre natural o inundaciones, que es lo que se ve mucho aquí, poder estar preparado para no tener que, no tener más problemas, grandes problemas en la comunidad. Gracias, Ana Lucía Salazar. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta a Montserrat López del Colegio de Panamá. Bienvenida, Montserrat. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Toma tu pregunta, Montserrat. Montserrat, según tu opinión, ¿qué líder a nivel mundial de la actualidad es un ejemplo a seguir y por qué? Tiene que ser presidente, ¿sí? Un líder a nivel mundial. Ok, considero que un líder ejemplar a nivel mundial y joven sería Malala. Malala es una niña, bueno, ya ha crecido, pero desde pequeña ella siempre quiso luchar por esa educación que a las personas de su población no les podía llegar, a las niñas especiales. Encima, hoy en día en esas comunidades no se ofrece una buena educación para las niñas pakistaní. Y considero que ella es un buen ejemplo de líder a nivel mundial porque tenemos que hacer escuchar nuestra voz y ella hizo que su voz se diera a escuchar. Gracias, Montserrat López. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Kimberly Pinzón del Centro Educativo El Buen Pastor Giré. Buenos días, Kimberly. Buenos días. ¿Cómo estás? Bendecida y en victoria. Qué bueno. Silencio, por favor. Toma tu pregunta, Kimberly. Kimberly, ¿cree usted que los estacionamientos para las personas con discapacidad se respetan en Panamá? Creo que no lo suficiente. Yo en mi caso he visto personas que estacionan sus motocicletas en esos lugares, pero es porque no tienen la suficiente concientización de lo importante que son. Tal vez si tuvieran un familiar discapacitado o algo así, entenderían mejor lo necesario que son y lo incómodo tal vez que es para estas personas llegar y ver que su puesto no está disponible para ellos. Gracias, Kimberly Pinzón, del Colegio El Buen Pastor Giré. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a José Luis Delgado, del Instituto Técnico Don Bosco. José Luis, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Nervioso? No. ¿Seguro que no? Toma tu pregunta, José Luis. José Luis, ¿por qué el embarazo adolescente puede condenar a los jóvenes a otros riesgos sociales? El embarazo en adolescentes puede condenar a los jóvenes en múltiples riesgos que van desde afrontarse a un mundo en donde no tienen la madurez para afrontarlo. Segundo, que no tienen la suficiencia económica para poder mantener el futuro bebé. También, que se van a enfrentar a una serie de eventos donde no tienen la educación, porque muchas veces esto ocurre durante la estadía en escuela. Por lo tanto, hay que establecer valores y educación en la sociedad para que los jóvenes sigan estudiando y no se preocupen todavía en este tipo de situaciones y tampoco cometan este tipo de
errores que pueden perjudicar no solamente su futuro, sino el del bebé. Muchas gracias. Gracias, José Luis Delgado. El Ministerio de Educación presenta a Nicole Montúfar del Colegio Episcopal de Panamá. Bienvenida, Nicole. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Nerviosa? Más o menos. Más o menos. Toma tu pregunta, Nicole. Tu pregunta. ¿Cómo afecta la rebeldía y la indisciplina de los jóvenes en las relaciones familiares? Estas afectan un montón, porque es lo que hace que los hijos se peleen con sus padres, hacen que exista una relación muy distante entre los padres, que en verdad esta es la que más se necesita para que los jóvenes crezcan con valores y personas que aporten cosas positivas en la sociedad. Porque si tenemos jóvenes rebeldes a tan temprana edad, ¿qué tipo de ciudadanos vamos a tener al final? Así que lo que se necesita es una relación estrecha entre los padres para tener personas conscientes en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Bélgica de León del Instituto América. Buenos días, Bélgica. Buenos días. ¿Cómo estás? Estoy ansiosa. Ansiosa. Entonces toma tu pregunta, no te hago esperar más. Veamos. Bélgica, ¿qué situaciones pueden llevar a un joven a deprimirse y qué recomiendas para evitarlo? Creo que una situación que puede llevar a un joven a deprimirse rápidamente es la falta de atención en su hogar. Si los padres no le prestan mucha atención a los jóvenes, que es lo que más necesitan, estos se pueden deprimir, caer en una gran depresión, por lo tanto recurrir a cosas como las drogas o a personas que no benefician mucho a la juventud. Entonces, pienso que los padres deben prestarle mucha atención a sus hijos, porque es realmente ahí donde se crea todo, es en el hogar. Si los padres saben educar a sus hijos, estos sabrán crear una resistencia y no caer en depresión frente a cualquier situación. Gracias, Bélgica de León. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Nayi Spence del Colegio Claret. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. Toma tu pregunta. Tu pregunta. ¿Crees que la generación de nuestros padres fue criada con mayor disciplina de la que reciben actualmente los jóvenes? Depende. En muchos casos sí se ve que nuestros padres nos quieren transmitir lo que ellos aprendieron, pero por otra parte, muchos padres dicen, voy a darle más de lo que yo tuve, y ahí es donde se comete el error. Tratamos de darle a los hijos todo lo que nosotros no tuvimos y tratamos de que nuestros hijos se salgan de control. Por eso digo que debemos mantener nuestra rectitud y como ustedes padres deben de tener la misma disciplina y mejor responsabilidad y respeto y enseñar siempre unos valores éticos a nuestros hijos o a sus hijos. Gracias. Gracias. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Laura Tuñón del Instituto Sun Yat-sen. Bienvenida, Laura. Hola. ¿Cómo estás? Muy emocionada. ¿Y usted? También emocionada de estar con ustedes. Toma tu pregunta, Laura.
Laura, ¿cómo crees se valora actualmente el respeto en la comunicación vía redes sociales? Vía redes sociales se ha visto últimamente que hay una carencia del respeto, que es un valor fundamental para nosotros los seres humanos sentirnos valorados por los demás. Creo que hace falta un poco más de tolerancia, ya que podemos con un simple comentario afectar los sentimientos de los demás. Considero que es muy importante fortalecer este valor y de esta manera poder llegar a tener un uso bueno y un uso que pueda ser beneficioso para nosotros de las redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Laura. La autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Rami Atie de la Academia Hebrea de Panamá. Buenas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegra. Toma tu pregunta, Rami. Rami, ¿crees que la presión de grupo lleva a los jóvenes a perder su identidad y por qué? La presión de grupo puede ser, por un lado, muy peligrosa, pero por otro lado, puede tener sus ventajas. Cuando una persona se ve afectada por la presión de grupo, muchas veces ve que el grupo es lo que hace lo correcto. Entonces se quiere unir a ellos y se empieza a unir para hacer cosas malas que no están bien. Pero por otro lado, tenemos cuando pasan cosas buenas. Yo creo que siempre antes de tener la presión del grupo, hay que concientizar a las personas cuál es la importancia de esta gravedad para que ellos tomen conciencia. Gracias, Rami Ati, de la Academia Hebrea de Panamá. El despacho de la primera dama, Sé la transformación que deseas ver, presenta a la última participante para esta ronda, Ana Isabel Vanegas, del Instituto Panamericano. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí. Qué bueno. ¿Nerviosa? Para nada. Para nada. Toma tu pregunta. Es la última, no hay más. Ana, como adolescente, ¿cuál es el principal problema que confrontas y cómo lo resolverías? Creo que uno de los principales problemas que yo afrontaría como adolescente es las diferentes presiones que se me imponen a mí. La sociedad de hoy en día es muy dada a aparentar y basarse solo en lo que es el materialismo. Y considero que esto es un efecto que se da muchísimo gracias a las redes sociales. Como miembro de la sociedad, considero que debería darle, como quien dice, un alto hacia este tipo de presiones y ser autosuficiente para poder decidir qué está bien y qué está no, y así poder llegar a ser una profesional que le pueda traer muchísimos beneficios a nuestro país. Gracias, Ana Isabel Vanegas. Ha concluido esta segunda ronda en donde el jurado evaluó el desempeño espontáneo que consistió en la agudeza e ingenio de los participantes en responder las preguntas formuladas por el jurado calificador. Aprovechamos para recordarle a los presentes que este es un evento sin recesos, por lo tanto, les solicitamos eviten levantarse de sus asientos y salir del auditorio. En este momento, los estudiantes van a ser retirados para dar inicio a la preparación de la ronda de improvisación. Mientras iniciamos esta ronda, veamos el mensaje que la directora del IFARU nos comparte en esta final regional. Para ser un buen orador, se necesitan al menos dos cosas: haber nacido con el don de la palabra y leer mucho. Estoy segura que cada uno de ustedes ha nacido con ese don y lo han cultivado a través de la lectura.
para la formación y aprovechamiento de recursos humanos, IFADE, también quiere felicitar a esos profesores que con dedicación forman a estos futuros hombres y mujeres del país, acompañándolos en este importante certamen. Jóvenes, ustedes son la esperanza de nuestro país al hacer valer su voz con el poder de sus ideas, con su liderazgo. Emprendemos el camino hacia un mejor Panamá. Felicidades y el mejor de los éxitos, muchachos. Fuerte el aplauso para el IFARU, patrocinador, por supuesto, del concurso. Vamos en este momento a leer algunos de los premios que se llevan los finalistas en esta final regional. Les comentamos que cada finalista recibe como incentivo a su esfuerzo y dedicación una medalla de participación, una maleta escolar marca Toto, un polo conmemorativo al Concurso Nacional de Oratoria patrocinado por Fábrica de Uniformes Govil, un reloj de marca Armitron patrocinado por Relojín y una bolsa con artículos promocionales por la Autoridad Marítima de Panamá. Además, cada profesor de los finalistas participantes reciben como incentivo a su apoyo y compromiso un maletín ejecutivo marca Toto y un certificado de participación. Porque aquí nadie se va sin premios. Fuerte el aplauso para la organización del Concurso Nacional de Oratoria. Pero eso no es todo. El ganador de esta final regional recibe la medalla de ganador regional y el derecho a representar a su provincia en la gran final. Y como parte de su preparación, gana la oportunidad de ingresar a la Academia Nacional de Oratoria por un mes y medio en la ciudad de Panamá, junto a su profesor asesor. En esta Academia Nacional de Oratoria, los estudiantes finalistas reciben una preparación intensiva en temas no solamente de oratoria, sino también de economía, de etiqueta, de marca personal y muchos otros temas que le ayudan a fortalecerse integralmente, tanto personal como profesionalmente. Así que fuerte el aplauso para la Fundación Kevlar & Wireless Panamá, quien gestiona la Academia Nacional de Oratoria. Y justamente hablando sobre el ganador de la final regional, ya vimos dos rondas, la ronda del tema principal y la ronda de desempeño espontáneo. Y yo sé que en el público siempre hay dos, tres personas que andan haciendo sus puntajes, que sacan sus cálculos, que ya saben más o menos quiénes son los seis finalistas y van escogiendo quién es el que va a ganar. Y aunque lo repitan muchas veces, todos son ganadores. Los 18 participantes han pasado por un esfuerzo y una selección bastante grande en la que participaron más de 80 estudiantes de la provincia de Panamá y ellos fueron los que pasaron a esta final regional. Y yo creo que todos ellos merecen un fortísimo aplauso porque ya ellos son ganadores. Y justamente por eso vamos a mencionar otros premios que se llevan los ganadores a los seis primeros lugares. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, entrega cuentas de ahorros a los seis primeros lugares. Vamos a escuchar los montos de esas cuentas de ahorros. El sexto lugar se lleva 100 balboas. El quinto lugar, 200 balboas. El cuarto lugar, 300 balboas. El tercer lugar, 400 balboas. El segundo lugar, 500 balboas. Y el primer lugar se lleva 600 balboas. ¡Fuerte el aplauso
para la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. Pero esto no es todo. Los estudiantes ganadores del primero al sexto lugar reciben un celular LG K10 y sus profesores asesores reciben un celular LG K4. Gracias a LG, nuestro aliado tecnológico. Fuerte el aplauso para LG. Luego de leer todo esto, ¿quién creen ustedes que va a ganar esta final regional? Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Yo sé y me di cuenta durante las dos primeras rondas que ustedes tienen muchas energías contenidas. Se la pasaban comentando y hablando. Todo lo demás. Así que yo aprovecho esta oportunidad mientras los estudiantes se preparan, el jurado entrega la pregunta y todo lo demás, para sacar un poquito esa energía de las barras. ¿Qué pasa? Aquí tenemos un detalle. Lo que pasa es que esta es la final regional más larga, son 18 participantes, por ende, el tiempo que les puedo dar a ustedes para expresarse y sacar esa energía es bastante corto. Pero igual lo voy a hacer. Así que vamos a llamar rápidamente a los nombres de los estudiantes participantes y ustedes en ese momento dan su mejor apoyo. Pero presten atención con esto. Yo les voy a dar la oportunidad. En el momento que yo levante la mano, ustedes, silencio total. Si hay alguna barra que no cumple, yo corto inmediatamente la interacción. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que todavía le falta emoción a estos chicos. Vamos a hacer algo. Para que se emocionen más, vamos a esperar que pase la tercera ronda. Ya ahí es la última ronda, es la ronda decisiva y ustedes ya van a saber quién está casi para ganar. Así que vamos a esperar. Chicos. Vamos a esperar. Yo sé que están emocionados, yo también lo estoy. Vamos a esperar un poquito porque los chicos ya se están preparando y así, cuando los chicos están acá, entonces ustedes les muestran el apoyo, creo que es más efectivo. Vamos en este momento a ver un video súper importante porque la Fundación Cable and Wireless Panamá administra la organización del Concurso Nacional de Oratoria como parte de las iniciativas que desarrollan para fortalecer la educación en nuestro país. Veamos parte de la importante labor que realizan y luego entramos a la tercera y última ronda de competencia. Estas son las manos que nos unen, las cuerdas que nos guían y todo lo que nos inspira. Llevando nuestra tecnología para abrir oportunidades. Educación. Entregarle a nuestros jóvenes un mundo posible de tecnología, ciencia, literatura, arte, matemáticas. En nuestra visión, nos atrevimos a crear otros mundos posibles, acercando la tecnología a los que estaban lejos.
dándole prestigio a la comunicación y el poder de unir y conectar cada eslabón de la cadena humana al conocimiento. El puente entre el hoy que tenemos y el mañana que queremos tiene un nombre y se llama educación. Jóvenes Unidos por la Educación es un grupo de jóvenes conscientes y empoderados con la visión de convertir a la educación en una prioridad nacional. La tecnología es una fuerza multiplicadora que permite a profesores y estudiantes tener acceso a más información de muchas más maneras. Estamos seguros que con esta alianza con la Fundación Kevlar Wireless Panamá, la tecnología va a ser la gran herramienta para mejorar la educación de nuestro país. Ya son 13 años de un concurso dedicado a los jóvenes de Panamá, a la educación y el liderazgo, al futuro que tiene sueños, esperanzas y deseos de superación, a jóvenes convencidos de que un mejor Panamá es posible para todos. Sumándonos para mejorar el medio ambiente. Este es el mundo de la hora, el mundo en el cual creemos la mayor parte del tiempo. Un mundo estático que parece no tener cambios. Pero en cada milisegundo hay un devenir en el estado del tiempo. La relación entre el estado del tiempo y la humanidad ha sido una constante y hemos estado sometidos a sus peligros a través de los siglos. Pero ese cambio en Panamá ahora es predecible con mucha exactitud. En las profundidades del mar existen reinos extraordinarios, ocultos en sus propias formas. En el mar están las medicinas que no conocemos y la limpieza del aire que soñamos. El océano fue nuestro remoto pasado y como despensa de la humanidad, tal vez sea también nuestro más probable futuro, enalteciendo a la juventud para fortalecer nuestra cultura. La voluntad de la pintura acompaña los sueños y nuestras aventuras por este planeta desde que empezamos a habitarlo, con formas, colores, volúmenes y maravillas, contándonos historias de sus autores. Comprometidos siempre con la comunidad. Estamos comprometidos con las comunidades, respaldando iniciativas que impactan todas las áreas de la sociedad. Los voluntarios de la Fundación Kevlar Wireless Panamá estamos dispuestos y entregados con cada proyecto que realizamos. En los signos del cuerpo late la llama de la vida. Son señales que nos cuentan del amor de una madre, de la dedicación de un médico o el sacrificio de una enfermera. Estar atentos es más fácil cuando se tiene ayuda. Cuando un número nos dice, aquí está este corazón infantil que tú vigilas. Siento que los sueños se logran con empeño y amor. Gracias a mi talento, cada día estoy más cerca de cumplir con una de mis más grandes metas. Soy José Miguel Velázquez, estudiante de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá, becado por la Fundación Kevlar Wireless Panamá. Porque para nosotros, nada más importante que una sonrisa que conecta con el corazón. Fuerte el aplauso para la Fundación Kevlar Wireless Panamá. Entramos a la tercera y última ronda de competencia. Nos referimos a la ronda de improvisación. El cuerpo de jurados ya entregó el tema a improvisar. Los estudiantes han sido retirados del recinto para que inicien su preparación para esta última ronda de competencia. El estudiante junto a su asesor cuentan con 3 minutos para preparar el contenido de esta ronda. La pregunta será entregada de manera sucesiva para que todos los participantes cuenten con el mismo tiempo de preparación. Llamaremos a los finalistas en otro orden, seleccionado al azar por ellos previamente a esta final, tal como lo estipula el reglamento del concurso. Antes de iniciar, les anunciamos el tema a improvisar, el tema escogido por el jurado. ¿Cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país
¿Y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? El Ministerio de Educación presenta a Nayi Spence del Colegio Claret. Nayi, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país? ¿Y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? Para tener un buen desarrollo económico en un país, deben de tener la certeza que la mayoría de los usuarios que atraerán es por una buena atención. Y esto va en la cultura. Propongo implementar en los bachilleres de turismo en las universidades como materia extracurricular o como añadir un taller de buena atención, ya que es lo que más atrae a un cliente. El convencimiento de tener la certeza de que tu industria será económica y buena, un potencial recto y con grandes personas visionarias. Debemos implementar esto no solo en las universidades, también en los ciudadanos. Debemos cambiar la cultura panameña porque somos puente del universo. Debemos de cambiar la cultura panameña en todas las escuelas, implementar nuevas materias como investigación y añadir la buena atención, porque la buena atención en Panamá nos da una personalidad distinta, una personalidad amable y de buen calor humano. Gracias. Pasamos a la siguiente participante. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a María Gabriela Jones del Instituto Atenea. María Gabriela, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país? ¿Y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? ¿Qué entendemos por atención al cliente? Se entiende como esa manera que nos dan a atender cada vez que vamos a un comercio. A mí me gusta mucho visitar diferentes comercios y me gusta que me den un buen trato. Eso es una buena calidad de atención al cliente. Las actividades económicas viven de la atención al cliente y Panamá es un país turístico y deberíamos ser el centro de la mejor atención al cliente. ¿Qué propongo yo para mejorar esto? Yo creo que deben existir personas capacitadas que instruyan a los demás y al resto de la población a dar una buena calidad de atención al cliente, para que así todos progresemos en el ámbito cultural y económico de nuestro país. Muchas gracias. Relojín es el tiempo oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Relojín, los expertos en relojes desde 1972. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta Laura Victoria Tuñón del Instituto Sun Yat-sen. Laura, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país? ¿Y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? Panamá es un país de servicio dentro de todos sus ámbitos económicos. Debemos tener como prioridad el cliente y nuestra satisfacción como país es verlo contento y brindarle la mejor atención posible. Propongo que para que la población en general entienda que dentro de las diferentes instituciones, comercios y establecimientos de nuestro país es necesaria una buena atención, propongo una mejor capacitación
permanente del recurso humano que labora en estos lugares. Debemos procurar que el cliente reciba nuestro mejor trato aplicando valores fundamentales como la cortesía y la tolerancia. Considero que si aplicamos esto, que es esencial en nuestra sociedad, podremos garantizar que todos y cada uno de los clientes vuelvan y estén seguros y confiados de que Panamá ofrece el mejor servicio a nivel mundial. Muchas gracias. Maletas Toto es el equipaje oficial del Concurso Nacional de Oratoria Toto Moda en la Calle. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Ana Lucía Salazar del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Ana Lucía, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? Considero que ser responsable al atender al cliente, esto va a repercutir y hacer que el cliente venga a nuestros servicios. Porque teniendo buenos modales y teniendo buena costumbre, nosotros podremos hacer que el cliente se sienta cómodo con nosotros. ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra sociedad? Tenemos que ser conscientes de al tener buenas costumbres y buenas modales, esto puede ayudar en nuestras actividades económicas y podremos desarrollarnos. Porque si bien es cierto, Panamá es un país que nos brinda bastante economía. Y si nosotros somos buenos, tenemos buenos modales, buenas costumbres y nos educamos, podremos concientizar a las personas. Y esto tiene que empezar desde la familia, porque esta es la base principal. Sigue en el colegio, que se refuerza y nosotros después podemos aplicarlo en la sociedad. Y al aplicarlo en la sociedad, podemos ser un país que tenga un buen desarrollo económico. Muchas gracias. ISAE Universidad, el futuro está en tus manos, colabora con el Concurso Nacional de Oratoria. La Autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Ana Isabel Vanegas del Instituto Panamericano. Ana Isabel, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? ¿Qué es lo primero que pensamos al oír el nombre República de Panamá? Un país de servicio dado al turismo. La atención al cliente es pieza fundamental para el desarrollo económico de nuestro país, ya que explota uno de los mayores recursos de ingresos a nosotros, el cual es el turismo. ¿Qué propongo? Que se implemente a nivel nacional un bachillerato bilingüe en turismo, como el cual está laborando ahorita mismo en mi colegio. Aquí no solamente se verán materias de atención al cliente, sino el bienestar de todo el país, que nos va a servir a nosotros a llevar a nuestro país a tener las miras que requiere un país de primer mundo, ya que de esta forma vamos a poder dar la mejor imagen de Panamá, para que así nos puedan traer muchísimas más inversiones a nuestro país, que explotará no solo el turismo que nosotros tenemos, sino que se verán los distintos talentos que tenemos en este país para poder explotarlo a toda su totalidad. Les exhorto a ustedes, jóvenes, que nosotros somos el futuro de Panamá, a que tengamos estas consideraciones en cuenta, ya que he escuchado muchísimas frases decir que tú debes ser el futuro que quieres ver realmente en tu país. Muchas gracias. Estamos listos para recibir al siguiente participante, el despacho de la primera dama. Sé la transformación que deseas ver, presenta a Rami Atie de la Academia Hebrea de Panamá.
Rami. Rami, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? El cliente es lo más importante en una empresa. Nuestro bello país, Panamá, como sabemos, últimamente ha desarrollado grandes actividades económicas, como acabamos de hablar, el abanderamiento de naves. Y para eso se necesita, para el éxito de esas actividades, se necesita que la persona le dé atención al cliente. Que el cliente se sienta con respeto, que lo tratemos bien y que le demos la importancia que se debe. Yo propongo para que todas estas actividades tengan éxito y le demos una buena atención al cliente, que hay que educar a las personas que trabajan en aquellas, a los jóvenes desde pequeños, para que cuando crezcan ya sepan lo que hacer. Y de esa manera, saber cuál es la importancia que hay que darle a un cliente. Muchas gracias. Avanzamos en esta final regional en la provincia de Panamá. Recordándoles que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y IFARU Estudiares Triunfar presenta a María Rodríguez del Colegio Bilingüe de Panamá. María, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país? ¿Y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? Iniciaré haciéndoles una pregunta. Cuando van a un comercio y los tratan de una manera agradable, ¿no les dan ganas de volver? Pienso que esta es la base de lo que significa la buena atención al cliente. Que estos sean tratados con respeto, con dignidad y un trato cálido y hospitalario. Más en nuestro país que depende fuertemente del sector terciario para su economía. El comercio y el turismo son base de lo que Panamá se ve como una... de lo que en Panamá es un ingreso al Producto Interno Bruto del país. Es por esto que pienso que en nuestro país estos deben ser asentados mediante la concientización de valores. No importa cuál sea nuestra raza, proveniencia, color de piel, si somos personas de nuestro país, Panamá, o son extranjeros los que van a nuestro negocio o comercio, todos deben ser tratados de una buena manera para así garantizar que en nuestro país las personas nos reconozcan, se reconozcan a ellos mismos como miembros hospitalarios, que den buena atención a sus clientes. Así lograremos que el comercio de Panamá siga floreciendo y avanzando en un país con una economía tan pujante como la nuestra. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente participante. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Bélgica de León, del Instituto América. Bélgica, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? Panamá, históricamente un país de servicio, que para mí se ve obligado a brindar una buena atención a sus clientes. Al verme frente a esta pregunta, me vino a la mente enseguida una anécdota que me contó una amiga muy cercana. Ella trabaja en un establecimiento de la localidad y al dar una buena atención a sus clientes, me dijo que una persona le preguntó si ella era extranjera. Esta pregunta me llena de dolor, porque ¿cómo nuestro propio pueblo puede pensar que por dar una buena atención no somos de nuestro país? Esto está mal. Nosotros deberíamos dar una buena atención al cliente. Porque buenos productos los puede brindar cualquiera,
Pero realmente dar una buena atención, ser gente de calidad, solo lo hace una buena persona. Y esto nos impulsaría a tener un mayor desarrollo económico, porque de esta manera los clientes nos elegirían. ¿O creen ustedes que si una persona los atiende mal, ustedes van a preferir irse con esa persona? Pónganse ante esta situación. Si tienen a alguien que les ofrece un buen producto, pero se los ofrece de una manera grosera, en cambio, tienen a alguien que les ofrece el mismo buen producto, pero se los da de una buena manera, ¿no van a preferir ustedes irse con las personas que se los ofrece de buena manera? Claro que sí. Por eso, hoy quiero proponerle a todos ustedes que al salir de aquí, vayan con una mentalidad diferente. Que frente a todo lo que se pongan, actúen de una buena manera y den una buena calidad. Muchas gracias. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADI Somos Iguales, presenta a Isabel Brosé del Instituto Pedagógico. Isabel, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país? ¿Y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? Claro que sí. Considero que la importancia de tener personas capacitadas y que traten bien a las diferentes personas que van a adquirir algún producto o cualquier otro servicio es fundamental para que nuestra población camine. Personas que ofrezcan buenos servicios van a poder aumentar el nivel económico de nuestro hermoso Panamá. Ahora viene mi propuesta. Aumentar las zonas turísticas de nuestro país. Cabe destacar que el turismo es uno de los mayores ingresos que recibimos los panameños día con día. Considero que una opción muy viable es aumentar el ecoturismo en Panamá. Hay diferentes formas de hacerlo y para ampliar mis respuestas les daré algunas opciones. Paseos por senderismo, buceos en zonas como Gunayala, San Blas o otras provincias de nuestro hermoso Panamá. Recordemos que el futuro está en nuestras manos. Si queremos que Panamá sea reconocido a nivel internacional, debemos brindar un servicio de punta. Debemos decirle a ese extranjero o a esa persona que quiera hacer turismo nacional que Panamá tiene la fortaleza, que Panamá tiene todo lo que se necesita para que seguir creciendo como personas unidas que luchan por sus esfuerzos. Muchas gracias. Les recordamos que el Concurso Nacional de Oratoria es una iniciativa organizada por el Ministerio de Educación, Cable & Wireless Panamá y la Caja de Ahorros. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta a José Luis Delgado del Instituto Técnico Don Bosco. José Luis, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? De acuerdo. Primero que todo, Panamá es un país de servicio. Entonces, la atención del cliente es de suma importancia porque es el primer contacto que tenemos para poder promover nuestros servicios a todo el mundo. Además, que tenemos que ver valores como la amabilidad, el respeto y la tolerancia, que muchas veces puede facilitar que las personas que están interesadas en nuestros productos lo hagan con mayor entusiasmo. Esto lo tenemos que enfatizar en las escuelas, en la familia, que es la base de la sociedad donde nos van a inculcar los primeros valores que nos van a permitir desarrollarnos de manera adecuada. Panamá es el centro del mundo, tiene visitas de millones de personas y nosotros influimos mucho en las actividades económicas que aquí competen. Esto lo vemos aplicado en la familia, en la escuela y específicamente cuando Panamá
visita a otros países mediante los consulados para promover el registro de buques y se interesen en invertir de manera positiva en nuestro registro. Muchas gracias. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Montserrat López del Colegio de Panamá. Montserrat, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país? ¿Y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? ¿Cuál es la buena importancia del buen atender al cliente? Lo es todo. En el momento que nosotros estamos trabajando en una empresa, es esencial tener una buena actitud hacia un cliente. En el momento que tengas una buena actitud contra el cliente, y vas a poder conseguir que ese cliente se vuelva un cliente frecuente, un cliente VIP. ¿Qué podemos hacer para poder que las empresas puedan mejorar ese sistema? Ofreciendo talleres. Talleres que apliquen los hábitos y valores que un empresario debería de tener para poder capturar a su cliente. Esos talleres se pueden dar semestralmente para poder que las personas puedan tener un evalúo de sus caracteres cuando van a tratar a una persona. De esto, ¿qué nos beneficia económicamente? Que las personas nos traen más ingresos. En el momento que nos traiga más ingresos, la empresa va a prosperar y vamos a poder conseguir que el cliente quede enamorado de por vida. Muchas gracias. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Lucinda Salado del Colegio de La Salle. Lucinda, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país? ¿Y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? La importancia de la calidad de atención al cliente crea seguridad, confianza de que el mismo regrese al establecimiento. ¿Cómo podemos hacer que esto genere importancia en la población? La educación en valores, formación integral en los hogares, en los colegios, en las calles. No solo se trata de dejárselo a los profesores, sino de nosotros mismos marcarlo. Hay que reconocer que si brindamos un buen servicio, la economía va a crecer. Tendremos hospitalidad, turismo, lo que impulsará a que seamos más atractivos internacionalmente, igual que nacionalmente. Es momento de reconocer que hay que formarnos educativamente, plasmar nuestra identidad y de la misma manera que atendemos, vamos a ser atendidos. No dejemos esto para otro día. Es hora de hacer la diferencia y marcarnos para que Panamá progrese así. Muchas gracias. El Ministerio de Educación presenta a la siguiente participante, Kimberly Pinson, del Centro Educativo El Buen Pastor Giré. Kimberly, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país? ¿Y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? La importancia de la atención a un cliente es algo que se vive el día tras día. Es la imagen que se lleva una persona cuando va a un lugar y recibe un servicio de ese lugar. Esta persona es la que va a ir fuera de este lugar y va a decirle a otras personas su opinión sobre el lugar. Y así que más personas quieran venir a este lugar a recibir el servicio que recibió. En el pueblo panameño estamos conscientes de que las personas que vienen de afuera son más favorecidos en este tipo de trabajos. Y nosotros debemos
intentar tener más valores cuando vamos a tener estos trabajos, ya que vamos a tratar con muchos diferentes tipos de personas, donde el respeto es sumamente necesario. Muchas gracias. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas. Presenta a Nicole Montúfar, del Colegio Episcopal de Panamá. Nicole, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país? ¿Y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? Lo primero que se me viene a la mente cuando escucho atención al cliente son las instituciones públicas como la Caja del Seguro Social o el Tribunal Electoral, en donde todos nosotros hemos tenido que ir alguna vez en nuestras vidas para hacer un papeleo. Lo que pasa en estos lugares es que o son muy lentos, las personas están disgustadas, y todo esto pasa es por una mala calidad en la atención al cliente. Lo que debemos hacer para tener una buena calidad en la atención al cliente sería primero que las personas que los están atendiendo se pongan en los pies de ellos mismos para que sepan el día cansado que estuvieron o si están muy enfermos ese día y necesitan que los atiendan rápido. Lo que yo propongo es que se hagan talleres dentro de las instituciones para que estas personas sepan sobre cómo brindar una buena atención al cliente. Pero de nada nos sirve tener tantos talleres si no existe la disposición. Lo primero que se debe hacer es que las personas tengan las ganas de ofrecer un servicio para que todos nos sintamos satisfechos y no tengamos quejas ante las instituciones. Muchas gracias. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a la siguiente participante, Jessy Barreno, del Centro Educativo Monseñor Francisco Beckman. Jessy, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país? ¿Y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? La importancia de una buena calidad de atención al cliente para las actividades económicas de nuestro país es que crea un lazo de confianza entre el cliente y el vendedor. Y un ejemplo de esto es el Registro Internacional de Buques, ya que nosotros tenemos muchos empresarios internacionales que depositan su confianza en nosotros, sabiendo que vamos a realizar un buen servicio. Y lo que yo propongo para que la población entienda que debemos tener una buena atención al cliente es crear una cultura de buena atención al cliente. Esta cultura, fundamentada en valores como lo son la responsabilidad, el compromiso, el respeto, el amor por lo que se está haciendo para así realizar nuestras funciones de manera efectiva. Porque si queremos que nuestro Panamá siga creciendo, entonces nosotros debemos poner de nuestra parte, fundamentados en valores, porque una sociedad sin valores no progresa. Muchas gracias. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Sofía Toral, del Instituto Episcopal San Cristóbal. Sofía, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país? ¿Y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? Para entender la pregunta, es fundamental que sepamos de qué estamos hablando. Por eso voy a empezar por definir qué es una buena atención al cliente.
Una buena atención al cliente es cuando el proveedor cumple las demandas que tiene la persona que le está comprando, la persona a la que le está ofreciendo sus servicios. Y ahora, ¿por qué es importante? Es importante porque una buena atención al cliente hace que los clientes regresen a tu empresa. Imaginen esto, en una empresa donde, por ejemplo, no existe una buena atención al cliente y los clientes son groseros y los proveedores son groseros. ¿Ustedes creen que los clientes van a volver a esa empresa? Por supuesto que no. Al tener una buena atención al cliente, estamos atrayendo a gente nueva a nuestra empresa. ¿Y esto qué hace? Hace que la gente invierta en Panamá. El servicio al cliente no solamente cómo nosotros interactuamos con las personas, sino también los servicios que se proveen con ello. Aquí puedo poner el ejemplo del abanderamiento de buques. Imaginen que en nuestro abanderamiento de buques no haya la cultura que la cultura. Y no traeríamos clientes nuevos y pararíamos de ser un líder en abanderamiento. Por esto, esto es fundamental. Yo estoy en un bachiller en letras y una de las materias que damos es gestión empresarial. Esto es una increíble iniciativa que podemos utilizar en las escuelas del mundo y de las escuelas de Panamá para que nuestros estudiantes tengan esa buena cultura de atención al cliente. Gracias. La Autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Nicole Slosh del Instituto Fermín Nodó. Nicole, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país? ¿Y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? Es de suma importancia que nuestros trabajadores tengan un conocimiento pleno de cómo tratar a nuestros clientes. Panamá puede ser conocida a través de las empresas que tiene con sus buenos tratos. Propongo que se capaciten a los trabajadores de nuestras empresas panameñas, haciéndoles entender la importancia de ofrecer una buena calidad con respecto al producto, entender lo que quiere el cliente y darle lo que desea. Muchas gracias. Pasamos a la última participante para esta ronda. El despacho de la primera dama, Sé la transformación que deseas ver, presenta a Caroline Carson del Oxford International School. Caroline, ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país? ¿Y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? Panamá es un país de servicio y la atención al cliente debe ser nuestra principal tarea. No solo para brindar un buen servicio y para ser hospitalarios, sino también para incrementar la actividad turística. Podemos ver el ejemplo de otras naciones, cómo son explotados los puntos atractivos por la buena atención al cliente que se da. Para que esto sea entendido y aplicado, pienso que tenemos que salirnos de la cultura antivalores en las que está inmersa el mundo y practicar los valores de la acogida y la hospitalidad. Hacer una cultura de sonríe al cliente y sonríe al turista. Muchas gracias. De esta manera culminamos esta tercera ronda. Estamos a pocos minutos de conocer quién representará a la provincia de Panamá en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2017.
Ahora sí. Ahora sí. Chicos, vamos, vamos, déjenme hablar. Chicos, lo prometido es deuda, ¿verdad? Les prometí que les voy a dar la oportunidad, pero recuerden las instrucciones. Yo voy a nombrar al estudiante participante. Ustedes hacen su explosión de energía, ¿verdad? Cuando yo levanto la mano, ustedes se detienen. Por favor, seamos respetuosos con eso porque hay poco tiempo. Cuando haya, si hay, en caso tal, alguna barra que no obedezca mi llamado al silencio, voy a cortar inmediatamente la interacción con las barras. ¿Listos? ¿Están listos? Vamos, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la barra de Jesse Barreno? Eso. ¿Dónde? Ay, exactamente. ¿Dónde está la barra de Rami Ati? Gracias, chicos. La barra de María Gabriela Jones. Gracias. La barra de Kimberly Pinzón. Gracias. La barra de Ana Isabel Vanegas. Gracias. La barra de Laura Victoria Tuñón. Gracias. Chicos, ustedes todos están súper bien apoyados. La barra de Bélgica de León. La barra de Nagy Spence. Fuerte, fuerte esos gritos. La barra de Isabel Brose. La barra de Sofía Toral. Gracias. La barra de Caroline Carson.
excelente. La barra de Nicole Montúfar. Excelente. La barra de Nicole Slosh. La barra de María Rodríguez. Excelente. La barra de Lucinda Salado. Esta gente es inteligente, usó los flash del celular ahí para llamar la atención. Chévere, chicos, creativos. La barra de Ana Lucía Salazar. Gracias. La barra de Montserrat López. Y por último, la barra de José Luis Delgado. Super, ¿me falta alguien? No. Un fuerte aplauso para ustedes mismos en las barras. Quiero pedir algo muy especial. Para todos es conocido que estos chicos no están solos durante el proceso llamado Oratoria Panamá. Ellos están acompañados de sus profesores asesores, quienes hacen un trabajo muy, muy difícil, un arduo trabajo y sobre todo muy loable, lo que merece un fortísimo aplauso de parte de todos los que estamos en este recinto. Tenemos un anuncio importante. Hay un vehículo marca Hyundai Elantra gris con placa 896101 que está obstruyendo el tráfico de nuestros amigos los bomberos. Por favor, si alguien en el recinto conoce a quién pertenece este vehículo, informarle que por favor lo mueva de lugar. En estos momentos el jurado está haciendo los cálculos para determinar el resultado, mientras les invitamos a ver el mensaje que la señora Lorena Castillo, primera dama de la República y madrina del concurso, ha enviado para esta final regional. Quiero darles la bienvenida a esta fiesta regional del Concurso Nacional de Oratoria. Una auténtica fiesta de la palabra. Este certamen va mucho más allá del aplauso, ya que se hace un esfuerzo para que nuestra juventud, el más valioso tesoro que tenemos como nación, sueñe en grande y logre que la sociedad vaya de las palabras a la acción en cada una de sus comunidades. Ustedes son el reflejo y el sentir de nuestra juventud. Por eso, además del dominio del tema y proyección, hoy, al estar en esta competencia, nos inspiran y demuestran que cualquier meta se puede lograr si somos disciplinados y constantes. Además, mostramos nuestra complacencia por abrir un espacio para reflexionar sobre la promoción de una sociedad inclusiva, solidaria, basada en el reconocimiento y goce pleno de los derechos humanos, que contribuye a superar la inequidad, exclusión, discriminación y pobreza. Hagan con pasión y expresión viva lo que sienten, piensan y desean, y disfruten de este proceso de crecimiento. Uno de ustedes se convertirá hoy en digno representante de la región, con la meta de hacer reflexionar al pueblo panameño y al mundo sobre temas de actualidad social y dejar en alto el nombre de su región,
en la gran final que se disputará en noviembre. Felicito a todos los concursantes, a sus familias que con tanto sacrificio luchan por un mejor futuro, a sus profesores asesores que los prepararon y a sus colegios porque a partir de este momento cada uno de ustedes ya es un ganador y representan lo mejor de sus comunidades y de nuestro país. Éxitos y bendiciones. Fuerte el aplauso para nuestra primera dama. Antes de continuar, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Mónica Velázquez, representante de la provincia de Panamá en el año 2015. Fuerte el aplauso. Gracias, Mónica, por acompañarnos. Nuevamente, este año, el Concurso Nacional de Oratoria innova al poder compartir los detalles de los diversos concursos internos realizados en los centros educativos de todo el país. Estas coberturas fueron gracias a nuestros reporteros estudiantiles, quienes tomaban fotos y videos y enviaban reportes de todo lo sucedido en sus colegios. En cada provincia se seleccionó la cobertura más destacada, siendo el ganador de la provincia de Panamá el estudiante Fernando Alberto Brose del Instituto Pedagógico. Fernando fue invitado a participar en la final regional de hoy y recibe como reconocimiento un celular LG Stylus 2 obsequiado por Celulares LG. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Llamaremos al licenciado Roberto Mendoza, director ejecutivo de Asuntos Corporativos, quien hace entrega de este premio por parte de Cable and Wireless Panamá. Fuerte el aplauso para recibir al licenciado Roberto Mendoza. Fernando también vive la experiencia que le cambia la vida. Un fuerte aplauso para él. En la versión 2016, la ganadora del Concurso Nacional de Oratoria fue Damaris Santamaría, quien nos comparte sus principales vivencias en el siguiente video. Alcanzar efectos contundentes en la sociedad. De esta manera identifico al movimiento generado año tras año en nuestro país gracias a la alianza público-privada del Concurso Nacional de Oratoria, Meduca, Cable and Wireless Panamá, Caja de Ahorros, aunado al apoyo de representaciones diplomáticas, empresas, instituciones y medios de comunicación que apuestan por el desarrollo del liderazgo de los jóvenes en Panamá. Iniciativa que es administrada por la Fundación Cable and Wireless Panamá. Mi gratitud a cada uno de los organizadores, patrocinadores y colaboradores de este proyecto. En especial a las autoridades, funcionarios, ejecutivos de empresas, comunicadores y voluntarios que hicieron posible cada eslabón de esta gran cadena de buenas acciones. Quiero agradecer de manera especial a la primera dama Lorena Castillo de Varela, madrina del concurso, quien estuvo de inicio a fin junto a su despacho, logrando que viviéramos inolvidables experiencias como Generación de Oradores 2016. Mi agradecimiento especial para la Embajada de Israel en Panamá y el embajador Gil Artieli por reconocer el talento de los jóvenes del país, permitiéndome vivir la experiencia de conocer en Israel toda la tecnología desarrollada por esta gran nación en el uso del agua. Con el tema principal desarrollado por la Generación 2016, me sentí honrada como joven, pues Agua para Todos, el reto frente al cambio climático, quedó como un sello para toda la sociedad, ya que cada persona que pudo escucharnos aquel 13 de noviembre de 2016 logró conectarse a esta misión
que resalta la importancia de la preservación del recurso agua, llevándonos a sentir pertenencia y responsabilidad, dispuestos a ejecutar acciones saludables para nuestro hábitat. Mi gratitud y reconocimiento al Ministerio de Ambiente por creer en esta plataforma para llevar tan importante mensaje. Este año, el mensaje a llevar por ustedes tiene gran relevancia para nuestro país, al resaltar nuestro importante rol en el comercio marítimo mundial. Felicito a cada uno de los estudiantes que este año se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida y ser embajadores de este tema importante. Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas. Presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Hoy, entre uno de ustedes elegirá a quien representará a su región en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2017. El próximo domingo 19 de noviembre. Mi mayor deseo es que cada uno logre proponerse grandes retos, pues la mejor competencia es con nosotros mismos. De esa manera, viviremos superándonos y comprobando que sí se puede. Entre tantas vivencias, aprendí que las palabras sin acciones son iguales a un corazón sin latidos. Es por ello que nuestra única opción es construir una estructura firme que acompañe nuestros logros. El éxito individual es el pasaje para abordar el buque que Panamá ha estado esperando. Ese que nos dará las herramientas para rebasar retos más allá del horizonte. Somos la generación de jóvenes que alza su voz, lucha por sus sueños y contribuye a construir un mundo más humano. Somos Oratoria. En pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional. Ahora invitamos al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo en nombre de la mesa de jurados de esta final regional de la provincia de Panamá. Saludamos de manera especial a las autoridades que nos acompañan en esta jornada, a los estudiantes participantes, a sus profesores asesores, así como a las barras que les acompañan, conformada por familiares y compañeros de clases. También saludamos a las personas que nos ven desde casa y oficinas incluso, a través de nuestra transmisión por Facebook. La labor del jurado es difícil, pero la tarea que tenemos en la final regional de Panamá es mucho más difícil. Y esto nos lleva a compartir el antecedente de este evento. Y es que hoy hemos visto a 18 finalistas de la provincia de Panamá que son el resultado de un proceso de competencias y concursos regionales de sus regiones educativas. Estamos hablando que la provincia de Panamá se conforma de 4 regiones educativas: Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Este. Estos 18 finalistas que hoy hemos visto en esta final regional son el resultado de una competencia de más de 100 estudiantes que vimos en la preselección. Creo que ellos merecen un fuerte aplauso. La labor de nosotros como jurados, aparte de ilustrar el resultado que en pocos minutos conoceremos, también tiene un factor importante y es educar a la población sobre este talento que ya es una tradición en nuestro país. Y este es un proyecto educativo y en donde el componente enseñanza-aprendizaje tiene una invitación especial. No se trata solamente de un concurso en donde damos un resultado y nos retiramos. Es un concurso que detrás tiene técnica, tiene un sistema que se ha perfeccionado con el transcurrir de los años
y buscamos todavía seguir mejorándolo, porque buscamos esa excelencia como todo proyecto educativo. Es importante que antes de mencionar las observaciones, aclare. Primero, que este sistema está compuesto de tres rondas. El tema principal, el desempeño espontáneo y la improvisación. Cada una de estas rondas tiene un peso distinto. La primera ronda, 40%, la segunda ronda, 20% y la tercera, 40%. Hoy se dio una particularidad. Hay estudiantes que destacaron en la primera ronda. Incluso su desempeño en desempeño espontáneo, y que valga la redundancia, fue bastante aceptable y les permitió hasta la segunda ronda obtener una posición entre los ganadores. Sin embargo, la improvisación muchas veces la descuidamos en nuestra preparación y no le damos esa importancia que tiene en el sistema. Pesa 40%. Y en la tercera ronda nos descuidamos. Descuidamos la posición que ya obtuvimos y alguien que sí se preparó nos pasa. Eso pasó en esta final. Por eso es importante que lo tengamos claro. Porque nosotros aquí no estamos poniendo un puntaje cualitativo, estamos cuantificando un tecnicismo en tres rondas, ponderado por pesos. Y esos pesos son importantes tenerlos presentes en nuestra preparación. También evaluamos por criterios. Y sí hay diferencias también en criterios. Hay estudiantes que tienen muy buen contenido e incluso muy buena proyección, pero algunas falencias en lenguaje. También vimos estudiantes que tienen muy buena proyección, pero el contenido todavía no es el esperado. Esos balances que buscamos en esos ganadores es lo que le da la fortaleza a este proyecto. A simple vista, nosotros desde el público podemos ver a un estudiante que nos llame la atención o haya dicho algo que nos deje esa idea. Pero recuerden que hacemos un balance entre contenido, lenguaje y proyección. Por eso es que es importante este punto, para evitar hacer ideas a priori de quién nosotros pensamos es el ganador. Aquí hay experiencia y hay conocimiento. Y eso es importante que ustedes como público lo tengan presente al momento de pensar quién debió ganar esta final. En contenido, resaltamos aspectos positivos. Jóvenes, ustedes en preselecciones recibieron nuestras observaciones y pasaron por un taller regional. Les felicitamos porque la gran mayoría hizo los cambios. Enfocaron sus discursos para desarrollar la temática que este año nos reúne, que es resaltar la importancia de nuestro sector marítimo en el marco de los 100 años de registro de buques. Esos elementos los resaltamos porque tienen disciplina y tienen esa dedicación que todo proyecto educativo involucra en su preparación. Es importante resaltar en qué elementos pudieron mejorar. Hay mucho recuento de datos repetitivos entre ustedes. Buscamos ideas originales. Recuerden que estamos en la provincia que tiene los más importantes puertos o parte de los importantes puertos de nuestro país. Pocos o casi ninguno mencionaron esta oportunidad que teníamos dentro de la provincia de Panamá, dentro del segundo eje del tema. También es importante tener cuidado al momento de desarrollar conceptos económicos. Hay algunos estudiantes que usaron conceptos económicos mal empleados en sus contenidos. Es importante también revisar la estructura que le damos a nuestras ideas. Hay ideas muy buenas, pero si no tienen hilación, pierden valor en el desarrollo del contenido. Algunos mezclaron muchas ideas y eso nos llevó a no tener claro cuál era el enfoque que usted quería desarrollar en su contenido. Es importante reiterar la importancia de la investigación en el tema principal. Es un tema que desconocemos. Y usted como estudiante hoy, este año tenía una labor de disciplina, investigar y conocer para poder compartir y ser embajador de este tema. También es importante resaltar
elementos como las propuestas que compartieron en sus discursos, que le dan también fortaleza y le dan efectividad a esos discursos. También algunos resaltaron enfoques muy positivos relacionados a la temática, como el enfoque ambiental, el de educación y de economía en general. Estos aspectos también los resaltamos como positivos. En desempeño espontáneo, en contenido, algunas respuestas fueron muy contundentes, dándonos a conocer que hay estudiantes que leen y están informados para poder desarrollar cualquier tipo de preguntas en el escenario. Sin embargo, vimos también estudiantes que no puntualizaron en sus respuestas. Algunos no se ajustaron a responder lo que se preguntaba y utilizaron conceptos equivocados o mal empleados en su respuesta. Faltó claridad en algunas de ellas para poder esbozar la respuesta esperada en esta ronda, que busca conocer la personalidad de cada uno de ustedes. En improvisación, contenido, la pregunta fue: ¿cuál es la importancia de una buena calidad en la atención al cliente en el desarrollo de las actividades económicas de nuestro país? ¿Y qué propones para que esto sea entendido y aplicado por la población en general? Muchas veces hablamos de la calidad de la atención al cliente en nuestro país. Y pocas veces visualizamos qué tan importantes son para el desarrollo de nuestras actividades económicas. Somos un país que de cada 4 balboas que se producen en nuestro Producto Interno Bruto, 3 provienen de actividades de servicio. De salida, son actividades económicas que requieren una buena atención para poder mantenerse y poder repuntar en ese crecimiento. Algunos muy bien esbozaron esa relación. Algunos muy bien hablaron del sector terciario y de las oportunidades que tiene Panamá por sus actividades de servicio. Sin embargo, resaltamos que no solamente el turismo es parte de esas actividades económicas que depende del sector servicio. También hay otras actividades como el comercio, la banca, el transporte y otros renglones de ese Producto Interno Bruto que son tan importantes en nuestra economía terciaria que ya les mencionamos. La otra parte de esa pregunta, muchos la descuidaron. Algunos no llegaron a desarrollar su propuesta en base a esa oportunidad que tenemos para entender la buena calidad en el desarrollo de las actividades económicas y cómo se puede aplicar en el desarrollo de las mismas. Algunos esbozaron algunas ideas muy relacionadas al aspecto de cultura, pero cómo podemos efectivamente desarrollar esa cultura todavía nos hizo falta poder entenderlo. Recuerden que esta pregunta, y así como hacemos todas las de improvisación, requieren estructura para poder abarcar la totalidad del contenido de esa pregunta. No podemos descuidar ese componente porque es la fortaleza para quien desarrolla una improvisación. Algunos estudiantes incluso incurrieron en penalizaciones por el uso indebido del tiempo. No llegaban al tiempo mínimo esperado en esta ronda y eso también afectó el resultado obtenido en la parte final. En lenguaje, criterio de lenguaje, muchos mejoraron la dicción. La dicción con relación a la preselección. Y en la segunda y tercera ronda, en lenguaje, es importante seguir enriqueciendo el vocabulario. También deben mejorar la construcción sintáctica para evitar incoherencias al momento de desarrollar sus respuestas, principalmente en la segunda y tercera ronda. En algunos casos se dio confusión y expresaron ideas redundantes sin desarrollar ideas complementarias. El lenguaje es una fortaleza en este concurso. Usted no lo descuide como parte de su preparación. En proyección, algunos mejoraron la naturalidad con relación a la etapa previa. Hay que seguir trabajando la respiración abdominal porque esto es fundamental para poder hacer los matices que se requieren en este estilo de oratoria. Ya el estilo de oratoria cambió. Ya no estamos hablando de la oratoria grecorromana. Ya no estamos hablando de esa oratoria histriónica en donde el estudiante estático en el escenario desarrollaba todas sus ideas. Ahora el estudiante conversa,
desde su punto de vista como joven, comparte ideas. Los cambios de tonos, en algunos casos, no se justificaban y en algunos casos también los cierres fueron muy cantados en la parte final de sus intervenciones. Hay movimiento de manos muy gráficos y marcados que no son parte de este estilo de oratoria y también se debe trabajar en el control de energía para neutralizar el escenario. Algunos desplazamientos se daban sin sentido y algunos movimientos eran repetitivos, indicando algún grado de nerviosismo en la intervención del estudiante. Reiteramos estas observaciones, las compartimos para ilustrar ese resultado que en pocos minutos se conocerá. Pero sabemos que aquí presentes hay muchos estudiantes que también se preparan para participar en el concurso el próximo año. Hay profesores también viendo el desarrollo de este concurso. Y lo más importante es el aprendizaje que todos nos llevamos de esta jornada. Les agradecemos a todos su atención y que tengan muy buenos días. Bien, yo sé que todos están ansiosos por conocer los resultados, pero antes vamos a proceder a la entrega de medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Vamos a llamarlos a todos al escenario mientras le brindamos un merecido aplauso a los participantes. Bien, vamos a recibir por parte del Ministerio de Educación al licenciado Enrique Bernal, subdirector técnico administrativo de esta institución, para que nos colabore en la colocación de medallas. Fuerte el aplauso para el licenciado Bernal. Recibe medalla Rami Ati de la Academia Hebrea de Panamá. Recibe medalla también Ana Isabel Vanegas del Instituto Panamericano. También recibe medalla Montserrat López del Colegio de Panamá. Agradecemos al profesor Bernal y recibimos por parte de la Caja de Ahorros a la licenciada Alma Jiménez. Con un fuerte aplauso. Recibe medalla Kimberly Pinzón del Centro Educativo El Buen Pastor Giré.
También recibe medalla Laura Victoria Tuñón del Instituto Sun Yat-sen. También recibió José Luis Delgado del Instituto Técnico Don Bosco. Agradecemos a la licenciada Jiménez y recibimos por parte de Cable and Wireless Panamá al licenciado Juan Ramón Incapié, director ejecutivo máster de Cable and Wireless Panamá. Recibe medalla Nicole Montúfar del Colegio Episcopal de Panamá. Recibimos también a la licenciada Karen Dueñas, directora ejecutiva de finanzas de Cable and Wireless Panamá, con un fuerte aplauso. Recibe medalla Bélgica de León del Instituto América. Llamamos a la licenciada Arlene Díaz, vicepresidenta senior de Recursos Humanos de Cable and Wireless Panamá. Fuerte el aplauso. Recibe medalla Nagy Spence del Colegio Claret. Recibimos al licenciado José Quintero, director ejecutivo de tecnología de Cable and Wireless Panamá, con un fuerte aplauso. Recibe medalla María Gabriela Jones del Instituto Atenea. Por parte de la Autoridad Marítima de Panamá, recibimos al señor Alejandro Moreno, subadministrador de la AMP. Le entrega medalla a Isabel Brose del Instituto Pedagógico. También recibe medalla Sofía Toral del Instituto Episcopal San Cristóbal. También recibe medalla Caroline Carson del Oxford International School. Agradecemos al licenciado Alejandro Moreno y recibimos por parte del IFARU a la licenciada Cintia Guerra. Fuerte el aplauso. Secretaria General del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Recibe medalla Jessy Barreno del Centro Educativo Monseñor Francisco Beckman. Recibe medalla del Instituto Fermín Nodó Nicole Slosh.
También recibe medalla la estudiante Lucinda Salado del Colegio de La Salle. Recibimos a continuación, por parte del despacho de la primera dama, a la subdirectora de Proyección Social, licenciada Katia Atencio. Recibe medalla la estudiante María Rodríguez del Colegio Bilingüe de Panamá. También recibe medalla Ana Lucía Salazar del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Agradecemos a la licenciada Atencio y de manera especial la Autoridad Marítima de Panamá entrega a cada participante un recuerdo de los 100 años de registro de buques. Recibimos al licenciado Alejandro Moreno, subadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá, quien hará entrega de los mismos. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá. Le pedimos al licenciado Moreno que se coloque en el centro de los estudiantes para tomar la foto protocolar. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá, 100 años, abanderando naves, maletas. Toto es un importante patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria. Este año entregan maletines ejecutivos a cada profesor asesor, los cuales han sido entregados previamente. A cada uno de los estudiantes finalistas se entregan una mochila escolar. Llamamos a Yasmari Tatis, quien hará entrega de las mismas y se hará, por supuesto, la foto oficial con los estudiantes participantes. Fuerte el aplauso para Toto, nuestro patrocinador oro. Vamos a tomar la foto protocolar. Todos los chicos mostrando sus bolsas con su mochila escolar marca Toto. Previamente al inicio de esta jornada, cada finalista recibió un polo conmemorativo al Concurso Nacional de Oratoria
patrocinado por Fábrica de Uniformes Govil. De igual forma, recibieron un reloj de marca Armitron, patrocinado por Relojín. Estamos listos para conocer el resultado de los ganadores de la final regional de la provincia de Panamá. Llamaremos del sexto al primer lugar. Silencio, por favor. Silencio absoluto en el auditorio. En el sexto lugar. Del Instituto Pedagógico Isabel Brose. En el quinto lugar. Del Colegio de Panamá, Montserrat López. En el cuarto lugar. Jesse Barreno, del Centro Educativo Monseñor Francisco Beckman. En el tercer lugar. Del Instituto América, Bélgica de León. En el segundo lugar. Del Instituto Panamericano, Ana Isabel Vanegas. Y en el primer lugar, y quien representará a la provincia de Panamá en la gran final, es del Instituto Sun Yat-sen, Laura Victoria Tuñón. Laura Victoria Tuñón representará a la provincia de Panamá en la gran final a realizarse el domingo 19 de noviembre en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa. Felicidades. A los seis primeros lugares permanezcan
en el escenario. Vamos a invitar a la licenciada Yabel Francis, directora de Asuntos Legales y Regulatorios de Cable and Wireless Panamá, quien colocará la medalla a la ganadora. Por parte de la Caja de Ahorros, nos acompaña Alma Jiménez, gerente directiva de Recursos Humanos, quien entregará la cuenta de ahorros por $600 para el primer lugar. De igual forma, hace entrega de cuentas de ahorros por $500 al segundo lugar, $400 al tercer lugar, $300 al cuarto lugar, $200 al quinto lugar y $100 al sexto lugar. Ahora invitamos a los profesores asesores de los 6 primeros lugares a que nos acompañen en el escenario. Le pedimos por favor silencio. Silencio a los chicos. Tenemos que continuar con el protocolo. Invitamos a los profesores asesores de los 6 primeros lugares a que nos acompañen en el escenario. Le pedimos a los profesores que por favor se coloquen del lado derecho de sus estudiantes. Al lado derecho de sus estudiantes, por favor, porque vamos a recibir a Dayan Almillategui, gerente de cuentas de LG, quien hará entrega de los celulares LG, nuestro aliado tecnológico en el concurso LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Fuerte el aplauso para LG. Los estudiantes ganadores del primero al sexto lugar reciben un celular LG K10 y sus profesores asesores reciben un celular LG K4. Licenciado Almillategui, por favor, al centro de los estudiantes. Y de esta forma damos por culminada esta final regional. Felicitamos a todos los estudiantes y profesores por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta jornada. Agradecemos a todos su presencia y a los que han presenciado esta final regional desde nuestro fanpage en Facebook. Los esperamos en la siguiente final regional. Gracias por acompañarnos.